casas con el tema de la vida. Buenas tardes, ¿se oye mejor ahora? ¿Perdón? Acerque más el micro a la orden. Ya con Gustavo se ve cerrado y ya. Muy bien. Bueno, en nombre de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, les doy la bienvenida y les agradezco a todos ustedes su presencia aquí esta tarde. También quisiera agradecer el servicio que presta la Nueva España con este club de prensa, que nos permite celebrar este tipo de actos de manera gratuita y además ser difundidos a través de su web y de su periódico en papel. La Fundación de NADES, algunos ya lo conoceréis, pero para aquellos que no sepáis de ella, si tenéis interés en profundizar en sus objetivos y en las actividades que realizamos, pueden hacerlo a través de la página web, una página de reciente creación, de naes.es. Allí se encontrarán con que, entre otras cuestiones, pues llevamos a cabo una serie de actividades como son los premios españoles ejemplares, que se fallan este año, me parece que es la semana que viene, el curso de oratoria para invitar a los jóvenes a defender argumentando la nación española, la enciclopedia de España para conocer la historia de nuestra nación, y sobre todo también hay una actividad que es la que quiero mencionar en primer lugar, o darle más relevancia, que son los observatorios. Los observatorios son unas reuniones que tenemos, que se celebran simultáneamente en toda España el último jueves de cada mes, en aquellos lugares donde tenemos presencia, y consiste en que las personas que asistimos, y es una reunión abierta a cualquiera, no solo a los que sean socios de DENAES, pues las personas que asistimos debatimos en torno a un texto que nos envían desde la central, de manera que podemos estar analizando permanentemente todos los hechos de la realidad que tienen que ver pues con la evolución del proyecto nacional que es España. Les invito entonces desde ahora ya que aquellos que tengan interés pues que puedan asistir al de Oviedo, que concretamente se celebra en la Fundación Gustavo Bueno. También, si alguno de ustedes tiene interés en hacerse socio de DENAES, pues lo digo ya aquí ahora para que no se me olvide, he traído unos boletines de inscripción y al final del evento pues pueden recogerlos y inscribirse, vamos. DENAES nace en el año 2006 y lo que pretende sobre todo es ser un punto de encuentro de todos aquellos españoles del lugar que procedan y de cualquier ideología política que quieran reivindicar la nación española y sobre todo que quieran reivindicar su proyecto político. Nosotros afirmamos que España es una realidad, que no es un mito, y que esa realidad tiene una riqueza extraordinaria. No voy a extenderme yo aquí porque es de sobra conocido y hay muchos que lo pueden hacer mejor que yo. Una riqueza histórica, una riqueza política, un desarrollo, un categorial político inmenso, hasta tal punto que
creemos que, desde luego, la configuración actual del planeta no podría ser entendida sin la realidad de la hispanidad. Y es cierto que esta realidad de la existencia de España, de momento, también es compatible con la existencia de otra realidad no menos importante, y que es la evidente obsesión antiespañola que se ejerce desde fuera de España, pero también desde dentro y desde tiempos inmemoriales, quizás coincidiendo con su mayor esplendor como potencia. Pues tenemos desde la leyenda negra, que a veces también nos la hemos tragado los propios españoles, hasta las últimas décadas, esa obsesión, digamos, antiespañola, de odio a España, promovida por grupos fundamentalmente separatistas, pues ha alcanzado unas dimensiones que realmente nos están llevando a la situación que tenemos actual. Y es una realidad también que esos movimientos, desgraciadamente para nosotros, pues están muy bien organizados y llevan décadas, si nos referimos sobre todo a estas últimas décadas, valga la redundancia, llevan décadas formulando planes y programas dedicados constantemente a negar la nación, la realidad de España, a humillarla. Y realmente también dejando de cumplir las leyes, haciendo, digamos, que insulto de los símbolos nacionales, llegando incluso al asesinato, si consideramos a la banda terrorista ETA, una de ellas, por ejemplo, como una banda que pretende la destrucción de España también. Tienen planes políticos concretos que los han presentado en las Cortes, como pudo llamarse el Plan Ibarretxe, y en los últimos tiempos pues han conseguido que no solamente los grupos claramente secesionistas, sino que también otros grupos políticos pues se vayan estén apoyando estos planes, hasta el punto de que se ha llegado a aprobar en las Cortes pues el Estatuto de Cataluña, y bueno, y hay grupos pues que están promoviendo pues la declaración de la independencia, las declaraciones soberanistas, etcétera. Desde ENAES intentamos reaccionar con firmeza a todos estos ataques, defendemos el patriotismo como entendido como algo más que una cuestión emocional, lo entendemos como la defensa y la recuperación del proyecto nacional de España. Y por supuesto queremos, y de hecho nos estamos posicionando desde que existimos, pues nos estamos posicionando con diferentes acciones ante todos y con los medios que tenemos, pues ante todos los hechos que puedan ofender a la nación española. Otro de los objetivos que tenemos es que buscamos influir también en la opinión pública, y de ahí que bueno, pues hayamos decidido, en el caso de NAES aquí, de la delegación aquí en Asturias, pues promover para este año, para este semestre, primero 3 debates aquí en el medio de prensa, y este es el primero de ellos. El objetivo de este debate pues es centrarnos fundamentalmente en recoger de los representantes de los partidos políticos con mayor representación, recoger de ellos el modelo de Estado que van a defender, así como el concepto de nación que van a defender, dada la situación que hemos presentado aquí, y no quedarnos solamente ahí, sino que a las aportaciones que estos grupos políticos o estos representantes de los partidos políticos vayan haciendo respecto a todos estos conceptos, lo que queremos es explorar también las ideas filosóficas que están disueltas en ellos. Por eso tenemos dos tipos de invitados, digamos así. Por una parte tenemos los invitados que son representantes políticos, y de otro lado pues contamos con el mejor filósofo que pudiéramos tener, que además tenemos la suerte de que es un patriota y conciudadano nuestro, don Gustavo Bueno. Si él me lo permite, voy a presentar primero a los representantes políticos. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a ambos. Les extrañará que solamente haya dos,
son el representante de Unión Progreso y Democracia, don Ignacio Prendes, y la representante del Partido Popular, doña Ángeles Fernández Aúja. Bueno, pues les agradezco enormemente porque desde el primer momento en que se les planteó la invitación respondieron que sí, que vendrían, que tienen mucho que aportar en este tema, que es una cuestión que les interesa, y ha sido muy fácil con ellos. Será el caso también en ambos representantes, que coinciden que ambos son de Gijón, que ambos son licenciados en Derecho y que ambos tienen despacho propio en la ciudad de Gijón, si no tengo entendido. Es decir, que bueno, tienen su propia profesión, ahora temporalmente están dedicados a la política, es cierto esto, ¿verdad? En el caso de don Ignacio, pues vamos, su trayectoria política comenzó con una breve estancia en Ciudadanos para formar parte ya desde el primer momento de la plataforma que dio lugar a Unión Progreso y Democracia, no sé si estoy diciéndolo correctamente, y en estos momentos pues es miembro de la coordinadora en Asturias y del Consejo del Partido a nivel nacional, ¿eh? O sea que eso es un asunto importante. Por supuesto, como todos muy bien conocerán, también es diputado electo en la Junta General del Principado de Asturias por su partido, por Unión Progreso y Democracia. En el caso de doña Ángeles, pues su trayectoria, aparte de que, bueno, me gustaría mencionar que es experta en Derecho Civil Comunitario y experta en políticas de la Unión Europea, ha tenido un precedente de compromiso político en el Ayuntamiento de Gijón como concejala durante 4 años y en estos momentos pues es diputada por Asturias en el Congreso de la Nación, por el Grupo Popular. Muy bien. Bueno, del resto de los partidos que no están aquí no es porque no se les haya invitado, ¿eh? Yo tengo que decir que incluso desde ENAES hemos insistido, sobre todo con el Partido Socialista, porque bueno, es un partido que aglutina, es muy representativo de los ciudadanos, e intentamos, en primer lugar, invitamos a don Fernando Lastra, por ser alumno de Bueno, compañero de facultad y por proximidad. Nos atendieron, la persona que nos atendió en la Junta fue muy amable, pero nos dijo que Fernando no podía venir hoy porque tenía un compromiso a Madrid, ¿eh? Y que iba a buscar a alguien. Y al final nos contestó que no había encontrado a nadie. Así todo insistimos en la Federación Socialista y concretamente con el secretario de Organización y Coordinación, le mandamos la información, hablé con su secretaria y finalmente nos han dicho que no había ningún motivo especial para no estar aquí, pero que no les venía bien, cito textualmente. En el caso de Foros invitó a Cristina Coto, que me contestó rápidamente y de forma muy amable que le parecía el tema muy interesante, pero que un compromiso profesional ineludible le impedía estar aquí hoy, y a mi requerimiento de que mandase a otra persona que le sustituyera, pues no obtuve respuesta. Y por parte de Izquierda Unida, que es otro partido a los que también hemos invitado, pues solamente diré que la persona que atendió el teléfono, al presentarme como delegada de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, esta descripción ya fue estímulo suficiente para que ella respondiera que le sonaba el yugo y las flechas, y a partir de ahí no digo que no intentara buscar a alguien porque hemos tenido algún contacto más, pero finalmente me ha dicho que estaban muy ocupados y que no les venía bien tampoco. Por lo tanto, no quisiera desviar la atención con esto que acabo de decir del objetivo fundamental del debate, pero sí que me parece que la ausencia de estos tres partidos es mensaje, y mensaje importante que podrá ser interpretado pues si hay ocasión, cuando sea. En segundo lugar, el segundo perfil de invitados que tenemos es el representante de la filosofía, es don Gustavo Bueno, al que, bueno, para mí resulta difícil presentar porque, en fin, le admiro profundamente, le considero el más grande y todos ustedes también le conocerán. Por decir algo que pueda servir de introducción en la presentación, yo diré que para mí don Gustavo es un filósofo con los pies en la tierra, es decir, no se dedica a elucubrar sobre cuestiones
sobre el Sergio de los Ángeles, por decirlo rápido, está muy apegado a la realidad, pero además reúne en sí mismo, bueno, pues es un hombre preparado de una manera completísima, erudito, docto donde los haya, posee no solo erudición en el sentido de recopilación de datos, sino una inteligencia operativa superdotada también, a mi modo de ver, y una gran capacidad de trabajo. Y más que seguir enumerando atributos que sí que lo reúne, no hay más que referirse a su propia obra. Es el creador del materialismo filosófico, un potente sistema filosófico desde el que interpretar la realidad. Tiene una escuela de seguidores que no todos los filósofos pueden decir, una escuela interesantísima. Yo tengo el gusto de conocer a algunos de los jóvenes en diferentes oleadas y el trabajo que están haciendo, interesantísimo. Y desde luego la enorme, la prolija cantidad de libros, de publicaciones, de artículos, pues están ahí. Les invito también a que visiten pues la página de la Fundación Gustavo Bueno y podrán ver todo esto y muchos más, digamos, muchas más resultados de todo el trabajo que tiene como origen en Gustavo Bueno. En relación con el tema que nos atañe y condenáis, tengo que decir que don Gustavo forma parte del núcleo original de nuestra organización, ¿eh? De hecho, es patrono de honor. Y además hay dos, ¿no? Bueno, como no lo conozco todo, pero dos de sus obras desde luego son inspiradoras de nuestro argumentario sin ninguna duda. Una de ellas es España frente a Europa y la otra es, pues lo decía antes, España no es un mito, que como habrán podido leer también, pues nada, hace muy pocos días, ha sido traducida ya al chino, ¿eh? Por lo cual el imperio emergente ya está, se va a poner al cabo de la calle de la obra de don Gustavo, por lo menos de esta... precisamente de esta obra de España no es un mito, que algo que le parece ser que les interesa mucho a los chinos, que también tienen sus tensiones separatistas, y que ha sido editada por la Universidad de Nankín. En fin, le agradezco también la generosidad que por otra parte Gustavo siempre tiene cuando se le invita pues, a participar, porque toca cualquier tema y es un sabio con letras mayúsculas. Bien, después de este preámbulo, nos metemos ya de lleno, ¿eh?, en el meollo del debate. Lo que vamos a hacer es pedirles, yo les pediré el método que tenemos previsto, ¿eh?, que también se puede romper, ¿eh?, no es una cuestión para ser inflexible. El método que tenemos previsto es pedir la intervención de cada uno de los representantes que tenemos aquí, para que nos cuenten, si lo tienen a bien, por ejemplo, iniciar con una pequeña valoración del Estado autonómico, ¿eh?, en estos años que llevamos de democracia, hacer un balance, el resultado de cómo que les ha parecido esta manera de distribuir el territorio nacional, y para a continuación que nos expliquen también cuál es su modelo de Estado, cuál es su concepto de nación. Podemos empezar por ahí, les daremos la palabra primero a uno, como vosotros prefiráis, y a continuación le daremos la palabra a don Gustavo para que interprete estos modelos. Como turno de intervención. Como queráis. Cedo la palabra gentilmente, señora. Rompe fuego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los aquí presentes y gracias de antemano a la Fundación de NAES por, en primer lugar, plantear este tema tan interesante, tan de actualidad en estos momentos en España y, desde luego, por invitar al Partido Popular a participar en este debate que, desde luego, hemos aceptado gustosos. He de comenzar diciendo, ante todo, que como para la Fundación de NAES, es, para el Partido Popular, España no es un mito, España es una realidad. Yo creo que ahí al 100% compartimos los argumentos de la Fundación que nos ha invitado. Dicho esto, diré en primer lugar cuál es el modelo de Estado que actualmente tiene España, nuestro país, nuestra nación. España, sabemos todos, que basa su modelo de Estado en la Constitución de 1978,
que no deja de ser la piedra angular de la actual organización territorial del Estado español. Sin embargo, que nadie crea que es un modelo de Estado original, inédito en España, el modelo autonómico, con el nombre de modelo de Estado regional, ya se encuentra en la Constitución Republicana de 1931, de ahí, digamos, lo copia, lo traslada a la Constitución Italiana de 1942, y cuando los padres constituyentes elaboran la Constitución, tienen a bien, digamos, volver como a trasladar el Estado regional de la Constitución Italiana a la vigente Constitución Española. En todo caso, sabemos que la organización territorial del Estado se encuentra pues en la Constitución, en concreto en su título 8º, pero sí que quiero hacer referencia a un artículo que no tiene desperdicio, que es el artículo 2º de nuestra norma fundamental y en el cual se basa precisamente el desarrollo de ese título 8º, de ese modelo de Estado. En el artículo 2º de la Constitución se recogen, digamos, tres cuestiones importantes. En primer lugar, que España es, se garantiza la unidad indisoluble de España como nación. Y nación, es curioso, se redacta con letra mayúscula. Ya sé que, bueno, quieres entender este detalle, pero es que lo demás va con minúscula. Pero España como nación, nación, la N se pone con mayúscula. Y, en segundo lugar, se reconoce también España como patria común e indivisible de los españoles y, curiosamente, después se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones por este orden, derecho a la autonomía, que no independencia, de las nacionalidades y regiones. Y, por último, y también en la actualidad es algo muy que está también pues discutido, el principio de solidaridad territorial. Es decir, todo ello lo cerramos con el principio de solidaridad territorial entre las diferentes comunidades autónomas, lo que significa que en ningún momento, y así lo establece la Constitución, pueden establecerse privilegios económicos y sociales de una comunidad autónoma respecto de otra. Dicho esto, sí, me gustaría descender un momento solo a cuál es ese modelo de Estado que pormenorizadamente, una vez plasmado en el artículo 2º someramente, se establece en el título 8º. Se establece, y también esto es importante, nadie obligó a las provincias y regiones españolas a constituirse en comunidades autónomas. En ningún momento la Constitución obliga a constituirse como tales, más bien dispone que tienen el derecho de autonomía. Es el llamado principio dispositivo que se garantiza en el primer artículo, en el 137, como el derecho a organizarse en comunidades autónomas aquellos territorios, aquellas provincias que lo estimasen oportuno. De ahí realmente salen las 17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y otra vez vuelvo a insistir en ese principio de solidaridad entre comunidades autónomas. Y utiliza, digamos, unos adjetivos, unas muy interesantes. Tiene que haber un equilibrio económico adecuado y justo. Ahí ya podríamos entrar, ¿no?, en el debate de qué se entiende por equilibrio económico adecuado y justo, con arreglo a qué parámetros, a qué directrices dicho equilibrio económico entre comunidades autónomas tiene que ser adecuado y justo. ¿Y cuándo es adecuado y justo? Y por supuesto, sí que en ningún momento en las comunidades autónomas se haya cortapisas, haya obstáculos a la libre circulación de personas, de establecimiento y de circulación de capitales. Y después una cuestión que sí pone de manifiesto, digamos, el estado intermedio entre el centralista y el federal que ha querido establecer la Constitución. Y es que, aunque la norma fundamental de las comunidades autónomas es el Estatuto de Autonomía, los Estatutos de Autonomía son leyes aprobadas en las Cortes Generales, son leyes orgánicas estatales. En ningún momento tienen o reúnen el formato de Constitución, tal cual como se entiende. Son leyes que en todo momento tienen que estar aprobadas por el Estado. Y realmente, a partir de ahí, yo no sé el tiempo, porque, bueno, voy
La distribución competencial. Podríamos entrar en un momento en la distribución de competencias. ¿Qué ha hecho la Constitución? Pues bueno, ha ido articulando un sistema, si queremos, a veces un poco complejo, y que también ha diferenciado desde el primer momento entre las nacionalidades históricas y las regiones que no son nacionalidades históricas. En principio, cuando las comunidades autónomas se constituyen, alcanzan un máximo de competencias que viene a ser, están establecidas en el artículo 148, y mientras que en el 149 se establecen las competencias exclusivas del Estado. Es decir, por un lado las autonómicas y por otro lado las exclusivas del Estado. Menos las comunidades autónomas históricas. El resto de comunidades, de entrada, cuando se erigen como autonomía, solo pueden adquirir el techo competencial previsto en el 148. No pueden en ningún momento asumir las competencias exclusivas del Estado y del 149. Solo eso pueden hacerlo una vez transcurridos 5 años, desde que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía, pueden ir paulatinamente ir adquiriendo competencias del 149. Evidentemente, podrán ustedes entender que no todas. Hay competencias como relaciones internacionales o defensa, fuerzas armadas, que son exclusivas, exclusivísimas del Estado y que en ningún momento pueden ser asumidas por una comunidad autónoma. Otras, sin embargo, son competencias que se han ido compartiendo entre el Estado y comunidades autónomas. De modo que, pues, por ejemplo, la legislación laboral, digamos que corresponde al Estado y su ejecución a las comunidades autónomas, y otras veces se reserva al Estado las bases, la legislación básica de esa competencia, y el desarrollo de esas bases se deja a las comunidades autónomas. Por lo tanto, sí es verdad que se ha articulado un sistema complejo de distribución de competencias, que se ve desde luego completado también por las llamadas leyes orgánicas de transferencia, que supone que el Estado, en competencias propias exclusivas del mismo, puede ir transfiriendo a las diferentes comunidades autónomas competencias estatales. Y también están previstas las leyes de armonización. De hecho, pues la ley de ordenación del proceso autonómico fue una ley de armonización para evitar que en materias que son de titularidad autonómica pueda surgir discrepancias en la regulación que cada comunidad autónoma da a esa materia. Por lo tanto, también se habla del control al que están sometidas las comunidades autónomas. Control ordinario, como puede ser, pues, en cuanto a sus actos administrativos, por la jurisdicción contencioso administrativa, en materia contable por el Tribunal de Cuenta, en materia de constitucionalidad o no de las leyes que aprueban los diferentes parlamentos autonómicos por el Tribunal Constitucional, también es importante un control extraordinario, conocido artículo 155 de la Constitución, que supone que cuando una comunidad autónoma atenta gravemente con interés general del Estado, previo requerimiento al presidente de esa comunidad autónoma, en caso de que no haga caso, ¿no?, a dicho o acate dicho requerimiento, siempre que haya mayoría absoluta del Senado, siempre se puede intervenir en dicha comunidad autónoma. No quisiera, por lo tanto, realmente tenemos un modelo de Estado intermedio entre el Estado federal y el Estado central. El Partido Popular está conforme con este modelo de Estado. Entiende además, a diferencia del Partido Socialista, que no es un modelo de Estado que pueda cambiarse, como ha declarado, que a mí me ha llamado la atención esas, bueno, las expresiones utilizadas, ¿no? Buscar un Estado, ha sido Javier Fernández, un Estado cómodo, un Estado confortable. No puede ser, un Estado no puede ser ni cómodo ni confortable. Eso podrán serlo, pues, otras cuestiones en la vida, pero desde luego un Estado como España no puede ser en ningún caso ni cómodo ni confortable, como ha dicho el presidente asturiano. Ni tampoco entendemos que sea preciso, como ha dicho Rubalcaba, hacer un lifting, rejuvenecer la Constitución, es decir, quitarle las arrugas a la Constitución. Entendemos que nuestra Constitución ha nacido con vocación de estabilidad, así lo ha querido el Constituyente. De hecho, saben ustedes que la reforma de la Constitución está sujeta a mayorías muy complicadas para su reforma, porque así lo han querido los constituyentes. Es una
constitución que llamamos rígida, no flexible, y por lo tanto tenemos un modelo de Estado que puede funcionar siempre y cuando, y eso ya es otra parte, se cambie, no el Estado, el modelo de gestión, se reestructure, se simplifique, se racionalice y se elimine duplicidades. Y en eso sí está de acuerdo el Partido Popular, que no que cambiar el modelo de Estado. Gracias, Ángel. Bien, pues entonces, explicado su modelo de Estado por parte del Partido Popular, damos la palabra a don Ignacio Prenes para que nos explique el modelo que Unión Progreso y Democracia quiere defender el próximo. Muy bien. Muchas gracias en primer lugar a Denares por invitarme. Muchas gracias al público asistente por llenar la sala, aunque yo sé que aquí hay un poder y un elemento de atracción que estoy seguro que no soy yo, porque es evidente que la figura relevante es la figura de don Gustavo Bueno, que nos acompaña aquí en la mesa y que tengo el honor y el gusto de compartir mesa con él, lo que jamás en mi vida pensé que se iba a producir, ¿no? Tamaña desfachatez por mi parte. Por lo tanto, quiero empezar pidiendo disculpas porque seguramente que en alguno de los conceptos o de los argumentos o razones que yo explique, seguramente que no seré todo lo riguroso que la filosofía exige, seguramente que no. Pero quiero empezar disculpándome porque, en fin, yo soy un simple aficionado de la política, sigo siendo un aficionado de la política que lleva exclusivamente 9 meses, nada más que en esto, aunque soy un español preocupado vivamente desde hace mucho tiempo por el futuro y el destino de nuestro país, y que probablemente esa es una de las principales motivaciones que me llevó, junto con otros españoles, algunos de ellos están aquí, compañeros de partido, a construir un partido nuevo, un partido diferente allá por el año 2007, un partido que se construía desde bases bastante diferentes y bastante distintas de los partidos que ya existían en aquel momento, porque si no, seguramente hubiésemos participado la mayoría de los que estamos en ese partido, que tenemos vocación política de siempre, hubiésemos participado en otros partidos, pero creíamos que hacía falta un partido nuevo y un partido distinto, precisamente para responder en buena medida a los retos que a España se le presentaban y a los retos fundamentalmente en materia de cohesión nacional y de modelo territorial. Quiero empezar diciendo que el concepto de nación, nos preguntaba del cuestionario nuestro concepto de nación, yo el concepto de nación que voy a manejar, y no podía ser de otra manera, es el concepto de nación política, un concepto jurídico-político, por lo tanto, concepto en el que de lo que hablamos es del sujeto, el sujeto político en el que reside la soberanía constituyente del Estado. Para mí eso es nación, el concepto de nación. Y quiero empezar diciendo que para nosotros, para nuestro partido, ese no es un concepto ni discutido ni discutible en ningún caso. La nación española existe, no España, solo España, sino la nación española, la nación española existe, y repito, no es un concepto discutido ni discutible. Y existe, como decía, como sujeto político, como único detentador de la soberanía y del poder constituyente del Estado. Hay otros conceptos que seguramente aquí hay muchas personas que los manejarán con, en fin, con muchísimo más rigor que yo, concepto de nación, nación cultural, una comunidad humana con rasgos culturales, con comunes, con afinidades, en fin. Incluso hay un concepto muy lato de nación que yo creo que desgraciadamente en nuestro país últimamente se está imponiendo, ¿no? Aquel que dice que nación es aquello que los nacionalistas dicen que es. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con los procesos de creación artificial de naciones, sea esto en torno a etnias, a lenguas, a mitos o a historias. Creo que eso han sido una de las razones de los enfrentamientos más cruentos que hemos vivido en la historia reciente, bastante reciente de Europa, y creo que en España estamos jugando con fuego en ese proceso de creación de naciones en base a esos otros criterios. Por lo tanto, por supuesto que existe la nación española y es el detentador de la soberanía y del poder constituyente del Estado. Lo decía antes mi compañera Ángeles, que ha hecho una descripción bastante detallada del modelo territorial o de los criterios de modelo territorial que se recogen en la Constitución, y el artículo 2 lo deja meridianamente claro, y para nosotros no ha lugar
a ninguna duda. Sí es cierto que ese artículo 2 es probablemente el artículo más problemático de toda la Constitución. Fue probablemente el artículo que concitó más polémica, el que necesitó de mayor grado de acuerdo y de esfuerzo para alcanzar un acuerdo, y que finalmente acabó configurándose como, en fin, como una especie de totum revolutum, en el cual aparecen un montón de conceptos, porque todos los digamos, actores de aquel poder constituyente necesitaban dejar huella en ese artículo, y la dejaron, su impronta ahí. Un artículo que permite, que ha permitido interpretaciones distintas según quienes fuesen esos actores políticos. Voy a empezar discrepando con mi compañera. Yo creo que el gran problema de nuestro país en cuanto al modelo territorial es que no tenemos modelo territorial. Nuestro gran problema, y ha descrito un modelo territorial que yo creo que responde más a sus deseos que a la realidad, lo cierto es que en esto hay un cierto consenso, digamos, en toda la doctrina constitucional, para señalar que la primera característica del modelo territorial de Estado español es que en la Constitución no se define. Probablemente porque el asunto del modelo territorial, uno de los problemas históricos de España, era el más problemático y el que finalmente se optó por desconstitucionalizar para conseguir sacar adelante ese proyecto de Constitución y seguir adelante, digamos, con la vía, digamos, de institucionalizar el naciente régimen democrático español. Por lo tanto, se desconstitucionalizó. No se recoge un modelo concreto de Estado, un modelo territorial de Estado en la Constitución, y sí es cierto que nosotros creemos que ese se ha ido construyendo a lo largo del tiempo en torno a una serie de hitos y una serie de acuerdos que sí han definido un modelo, pero que no estaba recogido en la Constitución. ¿Cuáles han sido esos hitos? Bueno, el primero de ellos es acuerdos del año 1981 de UCD y el Partido Socialista, que deciden, porque es posible, y hay que tener muy en cuenta cuáles eran las aspiraciones de los nacionalistas al haberse firmado la Constitución. Su aspiración era exclusivamente que accediesen a la autonomía, al régimen autonómico, aquellas llamadas por ellos comunidades históricas, por cierto, una definición que no está recogida en la Constitución y que nosotros impugnamos radicalmente. Pero su aspiración era que exclusivamente accediesen a la autonomía las que ellos definían como comunidades históricas, que necesitaron inventar, para atribuirse ese calificativo de históricas, necesitaron inventar algo, un hito histórico que definiese ese concepto, y ese hito fue aquellas comunidades que habían accedido a un régimen de autonomía durante el régimen republicano, o que, como el caso de Galicia, estaban a punto de promulgarlo cuando se produce la Guerra Civil en el 36. Ese fue el criterio de comunidad histórica para que ellos fuesen los únicos que tuviesen el derecho al acceso a la autonomía. Y su criterio era ese. Hay un concepto que ustedes, muchos de los que están aquí, eran bastante más maduros que yo en aquella época, que recordarán, que es el de café para todos. Ese es el concepto, café para todos, que ellos impugnaban radicalmente. Y probablemente de esa impugnación seguimos viviendo hasta estos días. Pero bueno, no quiero adelantarme. Lo cierto es que en el año 81 el acuerdo entre el UCD y el PSOE, probablemente derivado también por un referéndum andaluz que ustedes recordarán, que abre la vía a que Andalucía acceda también a la autonomía por la vía rápida, o por, digamos, a la vía autonómica que en aquel momento se consideraba como de primera categoría, es lo que abre la posibilidad de que se extienda ese régimen de autonomía al conjunto de las autonomías, al conjunto de las provincias de España. Por lo tanto, acuerdo del año 81 que consigue, digamos, desbloquear esa situación y convierte a nuestro modelo territorial en un modelo descentralizado, simétrico, porque lo que pretendían los nacionalistas, y lo han pretendido siempre ha sido una absoluta asimetría. Y ese acuerdo conduce a esa simetría. Hay un periodo posterior, es el periodo que va desde los años 83 al año 92, donde se produce un proceso, digamos, en el cual del 83 al 85 se aprueba el resto de estatutos de autonomía, y del 85 hasta el 92 hay un proceso de, llamémosle, de deshomogeneización. ¿Qué quiero decir con esto? Hay unas comunidades que son las comunidades de primer nivel, que tienen unos estándares de competencias, unos estándares institucionales mucho más altos que el resto de comunidades autónomas. Sigue habiendo dos escalones entre el 85 y el 92,
y hay comunidades que acumulan varias competencias. Ojo, y ya no eran solo Cataluña, País Vasco y Galicia, también estaban Canarias y Valencia, a las cuales por la vía de la legislación delegada del artículo 50 se les habían delegado competencias que en primer lugar, que en primera instancia no estaba previsto que detentasen. Y llegamos al año 92, y en el año 92 se produce el segundo hito de este recorrido. Es otro acuerdo entre el Partido Socialista y en este caso el Partido Popular, un acuerdo de generalización, un acuerdo autonómico, de generalización del proceso autonómico, que abre el límite de competencias al conjunto de las comunidades autónomas, buscando romper esa deshomogeneización y buscando la homogeneidad. Y en el año 92 se alcanza el techo competencial prácticamente para todas las comunidades autónomas. Es verdad que eso lleva procesos de reforma estatutaria y hay algunos casos donde eso no se considera hasta finales de los 90. En otros casos en Asturias. Ustedes recordarán que la transferencia en materia de sanidad en Asturias no se produce hasta el año 2002, me parece. Y eso se produce precisamente derivado de esos acuerdos autonómicos entre el Partido Socialista y el Partido Popular del año 92. Bien, con lo cual nos encontramos a principios del año 2000 otra vez en situación de haber igualado prácticamente el techo de todas las comunidades autónomas, de tener un Estado simétrico y homogéneo. Y vuelve a iniciarse esa carrera en la que llevamos inmersos desde el principio del proceso autonómico, la carrera como la de la tortuga y Aquiles, ¿no? Aquí que hay filósofos, una carrera parecida a esa, que si no la cortamos yo creo que, en fin, no se parará nunca. Una carrera en la cual en el año 2004 se produce lo que yo creo que ha generado, en fin, la situación en la que estamos ahora. Y es que se produce un salto adelante, un salto en el cual un pacto, ya no en este caso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, aunque también tengo que decir algo al respecto, sino entre el Partido Socialista, entre Zapatero y los nacionalistas, genera lo que se han llamado los estatutos de segunda generación. Se da un nuevo paso y se produce lo que yo creo que ha sido una auténtica mutación constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Habíamos alcanzado prácticamente los límites y el techo que se podía entender admisible dentro de nuestra norma constitucional. Se había estirado la norma constitucional hasta la máxima descentralización y hasta el máximo grado de competencias simétricas y homogéneas entre todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, en esa carrera que los nacionalistas no están dispuestos a perder, había que dar un salto a la Constitución. Y en este caso hay un partido que está dispuesto a darlo, y es el Partido Socialista, y es el presidente Zapatero. Y ustedes saben, después de los acuerdos de Santillana del Mar, se produce aquella asistencia en Cataluña donde dice que aceptará cualquier proyecto de nuevo estatuto que salga de Cataluña. Y se produce lo que yo creo que es la ruptura del modelo. Podemos estar de acuerdo con él o no, y yo estoy dispuesto a discutirlo, pero el modelo que se había construido de España hasta aquel momento era un modelo de acuerdo entre las dos grandes fuerzas nacionales, y en aquel momento se rompe, se inicia la elaboración del Estatuto de Cataluña, y ojo, detrás del Estatuto de Cataluña han venido estatutos de segunda generación, en este caso ya pactados nuevamente en esa carrera de la Aquiles y la Tortuga, pactados ya en ese caso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como el Estatuto de Andalucía, donde se habla de la vocación de nación de Andalucía, o viene el Estatuto de Valencia, donde la cláusula Camps dice que Valencia asumirá todas aquellas competencias que asuma cualquier otra comunidad autónoma. Es decir, se rompe ya lo que era una cosa que estaba bastante cuestionada, que era la cohesión nacional, y se rompe porque además se busca mayorías que de alguna manera arrinconen al otro gran partido. Eso no tengo por qué negarlo, pero ese partido, el Partido Popular, acepta entrar en esa carrera nuevamente, y llegamos al punto en el que nos encontramos ahora, un punto en el que yo creo que estamos enfrentando el mayor reto constitucional, el mayor reto social que tiene que afrontar nuestro país en los últimos 30 años, y es el reto de la secesión. El siguiente paso, no había más, es inevitable ya, es el paso de la secesión de Cataluña y la secesión subsiguiente, que no tengo ninguna duda que se producirá, del País Vasco. Por lo tanto,
Había una pregunta en la, que nos formulaba la Fundación. ¿Consideran ustedes que es un modelo de éxito? ¿Es un modelo de éxito el proceso de descentralización? Sinceramente, nosotros creemos que no. Y creemos que no porque, desgraciadamente, tenemos que definir un modelo territorial 30 años después de haber pactado algo parecido a la Constitución. Y, desgraciadamente, yo sigo sin saber cuál es el modelo que defienden los dos grandes partidos estatales. Y digo esto muy claramente, lo digo con toda la claridad y con toda la rotundidad. Nuestro problema no son los nacionalistas. Para nosotros nuestro problema no son los nacionalistas. Sabemos muy claro lo que quieren, lo tenemos muy claro desde el principio. Quieren la secesión, quieren lo que han hecho siempre los nacionalistas, que es asociar esa nación cultural supuesta o inventada o real. A mí realmente en este momento no me preocupa. Y lo quieren asociar al Estado nacional, y quieren construir su sujeto propio de soberanía. Ahora mismo la declaración que se está pactando en el Parlamento catalán está clarísimo ese paso ya. Y frente a eso el problema es que no sabemos qué modelo queremos oponer. Nosotros tenemos un modelo claro y no nos asustan los nombres, se lo digo de verdad, no nos asustan los nombres. Creemos que el modelo que se construyó hasta el año 2004 es un modelo federal. O sea que cuando algunos dicen que quieren una reforma en sentido federal de la Constitución española, bueno, es como aquello de esperando a Godot, ¿no? Están esperando a un Godot que ya está aquí y está entre nosotros. Se ha construido un modelo federal. Nuestro modelo de Estado tiene los elementos que cualquier Estado federal de los conocidos tiene. Ojo, hay tantos modelos federales como países tienen ese modelo territorial, ¿eh? No hay uno solo, hay muchos. Y creemos que hay ese modelo federal, insisto, en los factos y en el desarrollo de nuestro modelo autonómico. Pero es un modelo federal absolutamente mal construido, al que le faltan precisamente los elementos que cohesionan un país, que dan unidad y que garantizan la igualdad de los españoles. Por cierto, Ángeles, como tú decías antes, que se garantizaba el principio de seguridad territorial, quiero recordar que en la Constitución española también se garantizan los derechos forales y los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra, contra los que nosotros estamos absolutamente en contra. Y estaremos también absolutamente en contra si se quiere dar un nuevo pacto fiscal que nuevamente genere desigualdad y genere nuevos escalones entre españoles. Y eso me gustaría que vosotros os posicionaseis en contra de forma clara, en contra de eso, porque ha habido iniciativas que hemos defendido en el Parlamento Vasco, por ejemplo, donde nos hemos quedado solos pidiendo, donde lo hay que pedir, evidentemente, pidiendo la supresión del régimen del cupo vasco, porque nos parece que es un privilegio territorial que no corresponde con una nación moderna y con una nación que de verdad quiera defender el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Bien, nosotros tenemos un proyecto de reforma constitucional. Yo lo traigo aquí para leerlo, pero no lo voy a hacer porque creo que ya me he extendido demasiado. En nuestro primer congreso, allá por el año 2009, lo definimos muy claramente. Creemos que resulta absolutamente urgente el reformar el título octavo de la Constitución, que es una auténtica antiguaya que ya no sirve para nada. La mayoría de sus formulaciones estaban previstas para unos procesos que ya han finalizado. Creemos que hay que suprimir esos regímenes fiscales forales que no tienen ningún sentido en un Estado moderno, mucho menos cuando la mayoría de los partidos, yo creo que defendemos la unidad fiscal incluso en el ámbito de la Unión Europea y seguimos defendiendo privilegios hacia adentro. Y defendemos, por supuesto, la unidad de la nación española, pero además por una cuestión, no solo una cuestión simbólica, sino que tenemos muy claro que los que pretenden, los que quieren construir un Estado plurinacional, necesitan para eso destruir la única y verdadera nación que existe, que es la nación española. Si se quiere construir una nación de naciones, previamente habrá que destruir la nación española. Y digo esto porque, como les decía al principio, para nosotros lo más importante es el sujeto de la soberanía, el titular de la soberanía. Y ese tiene que quedar absolutamente claro, solo hay uno, es la nación española y es el conjunto de los ciudadanos españoles. Nada más. Muchas gracias. ¿Quieres ya? Bueno, muy brevemente, por alusiones. Exactamente, contesta y luego daremos paso a don Gustavo. Les advierto también que tenemos previsto un
una parte del tiempo para que el público pueda también intervenir y preguntar, que sería algo interesante en este evento, ¿eh? Adelante. Bien, yo no quiero aquí, pues, sinceramente, convertir el debate en un campo de batalla, pero sinceramente, después de escuchar, ¿no?, la exposición bastante amplia, sí me hubiera gustado que ese proyecto de reforma del Estado tan espléndido que tiene UPyD, pues lo hubieras expuesto con detalle. Pero bueno, dicho esto, bueno, pues el Partido Popular sí cree en el modelo de Estado que tenemos, y sí entiende que hay unas comunidades, unos hechos diferenciales históricos, que supongo que tú, que eres de mi profesión, sabes que esos hechos diferenciales históricos han existido a lo largo de la historia de España y que no nos han dado pocos quebraderos de cabeza. Y yo recuerdo, pues simplemente aquí, la elaboración de un código civil, perdóneme que la deformación profesional, pero no lo puedo evitar, la elaboración del Código Civil Español de 1889, ¿saben cuántos años tardamos en España en tener un código civil, cuando ya Francia, Italia, ya tenían los suyos por ahí funcionando? ¿Saben cuánto hemos tardado? Precisamente por la problemática foral, por la problemática de siempre de los hechos diferenciales históricos, pues España se quedó sin código civil más de 60 años. Es decir, desde que se empezó su proceso de elaboración a principios del siglo XIX hasta que a finales del siglo XIX contamos con un código civil, pues hemos tardado más de 60 años en contar con una normativa pues unificada y aplicable. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es cierto que hay unos hechos diferenciales históricos, que la Constitución es clara, que los ha articulado en un sistema, lo he dicho anteriormente, en un sistema complejo en cuanto a la distribución de competencias. Que en todo caso, en ese polémico que tú decías, artículo segundo de la Constitución, y lo dije por algo, la palabra nación española, la N va con mayúscula. Lo que se reconoce a las comunidades autónomas es precisamente ese derecho a una autonomía con minúscula. Y ese derecho a la autonomía cuenta con instrumentos de control en la propia Constitución. Lo he dicho anteriormente. Control por el Tribunal Constitucional, control por el Tribunal de Cuentas, control por la jurisdicción contenciosa administrativa y el control extraordinario del artículo 155, que hasta ahora, evidentemente, todavía, y esperemos que no se haga, pues no se ha aplicado. Por lo tanto, sí hay un modelo de Estado. Por eso nosotros lo tenemos muy claro. Y además, también he de insistir en que, bueno, pues tú decías del café para todos, pero vamos a ver. Sabiendo la lata que nos ha dado elaborar un código civil, sabiendo que hay unos hechos diferenciales históricos que siempre han estado ahí y que tampoco los vamos a borrar todos de un plumazo, lo que han intentado los constituyentes, y tú, yo creo que todos sabemos, es hacer una constitución estable, con vocación de permanencia, porque es que en el siglo XIX, como cada opción política que llegaba al poder plantaba y ponía su constitución, pues evidentemente nos hemos metido en una inestabilidad política en el siglo pasado que no era desde luego deseable para estos momentos. Y de ahí que sea lo que llamamos una constitución abierta, una constitución realizada conforme al principio transaccional, que significa que es suficientemente a veces ambigua e imprecisa en su terminología para que todas las opciones políticas podamos caber en ellas y se pueda articular este modelo de Estado que, para desde luego reformarlo, si algunos lo pretenden con ánimo secesionista, sí está sujeto a un procedimiento rígido de reforma. Y también he de decir que entre la enumeración de competencias exclusivas que son del Estado está la autorización para referéndum, que hoy por hoy es competencia exclusiva precisamente del Estado español. Simplemente, bueno, puede ser. Bueno, pues después de estas dos intervenciones, digamos. Estamos con lo correcto, como queramos luego. Muy bien. Yo me puedo. Disculpe.
Pues nada, después de estas dos... ¿Vamos a tener alguna intervención más nosotros o ya? Bueno, sí, a ver, podemos hacer... Quería decir alguna cosa más también, pero no sé. Sí, lo único que os pediría es que no entráramos en un enzarce de remedios, lo mismo. Lo que interesa aquí es, bueno, habéis expuesto ambos vuestro modelo. Si yo lo interpreto bien, el Partido Popular, pues de alguna manera está conforme con el modelo existente, el modelo de las autonomías, lo ha justificado muy bien doña Ángeles. Y el partido Unión, Progreso y Democracia pues piensa que hace una interpretación, nos ha hecho un desarrollo histórico de cómo han ido produciéndose los hechos y el desarrollo de ese modelo autonómico, de manera que en este momento lo que plantea don Ignacio es que estamos ante el reto y bueno, después de la secesión, que de algunas autonomías se lo tienen ahí encima de la mesa. Doña Ángeles dice que hay instrumentos legales suficientes para acometer el asunto, pero, en fin, son dos posturas distintas. Yo no voy a hacer ninguna valoración. Sí que me gustaría que a continuación don Gustavo pues aportara su punto de vista, el punto de vista filosófico, que nos hiciera ver un poco las ideas que están implícitas en toda esta serie de conceptos que han ido exponiendo los representantes políticos, y después ya veremos qué tiempos nos ponen. Estamos en democracia, ¿sí? Estamos en democracia, por lo tanto no puede haber ningún problema entre ninguno. No se preocupe, que no hay ningún problema, tranquilo. Primero una cuestión puramente terminológica. Cuando se habla, e incluso se organiza la mesa en dos secciones, al parecer, la de los políticos juristas y la de los filósofos, esa distinción yo empiezo a impugnarla. Por una razón muy sencilla, porque aquí filósofos somos todos, así literalmente. Es decir, cuando se dice la filosofía... No se oye. No se oye. Yo oigo, pero atrás no me oigo. Siempre pasa... Estaba diciendo que... Comienzo por una puntualización terminológica, que en la propia disposición de la mesa, hay una distribución de los, políticos o juristas en este caso, y de los filósofos. Te digo que esa distinción a mí me parece sumamente peligrosa y además errónea, totalmente errónea. Porque filósofos somos todos. Es decir, la filosofía, cuando dice, ¿qué dice la filosofía? Pues no dice nada. ¿Por qué? Porque hay muchas filosofías. Porque la filosofía no es una cosa como si fuera la termodinámica o la teoría de la relatividad, ¿verdad? Sino es que hay muchas filosofías y todo el mundo tiene su filosofía. Unas serán mejores o peores, más ingenuas, menos ingenuas, pero todas son filosofías. Por tanto, aquí no estamos hablando. Estamos hablando de una confrontación entre juristas o constitucionales y filósofos. Estamos hablando de filosofías distintas a los humanos, o no tan distintas. Por ejemplo, la acusación, en principio, que quizás yo por mi parte pueda hacer, en el principio, por puramente metodológica, es esta, que muchas de las ideas que aquí se manejan y que figuran como ideas pues puramente jurídicas o constitucionales, realmente son ideas filosóficas por su ambigüedad. Por ejemplo, la cuestión que se ha discutido y que es fundamental, la cuestión del artículo segundo. Bien, que a mi juicio sirve para desmontar totalmente la idea de que la Constitución
del 78 es una constitución coherente. A mi juicio es todo lo contrario. La constitución del 78 es un 100 pies completamente, tal, sobre todo cuando se estudia cómo se elaboró. Concretamente, en este caso, los principios, las nacionalidades. La famosa, en el artículo 2, todo el mundo lo sabe, que aparece la nación española con mayúscula, perfectamente, y luego las nacionalidades con minúscula. Pero la palabra nacionalidades, si está incluida en este artículo, no fue en absoluto una concesión, fue una idea maliciosamente incluida allí. Porque hay que saber, y esto es un hecho que además está demostrado, ¿no? Se puede demostrar por muchas razones, hay que saber que cuando Felipe González pues sospechó, y con razón, que las elecciones del año 77, después de muerto Franco, cuando se eligieron las Cortes, en una palabra, que iban a ser unas Cortes constituyentes, claro, es una cosa evidente, porque si no eran las propias Cortes del franquismo, que habían elegido exactamente pues la proyección de las Cortes del franquismo. Bien, unas Cortes constituyentes, entonces encargó a determinados juristas, concretamente a Esteban, a Jorge Esteban, le encargó que redactase una constitución, un borrador de constitución de carácter federal. Y esta iniciativa de González la aprobó Rodríguez Jiménez, la Democracia Cristiana, y el PNV. Y por supuesto, pues catalanistas también. Es decir, que además, como sabemos, discutieron ya desde el principio la forma como se había hecho la elección y la distribución electoral del 77. Es decir, ellos pensaban que tenía que ser por regiones y no nacionalmente. Ahí estaba la cuestión del sujeto de la soberanía, estaba allí totalmente planteada desde el principio. Y algunos ni siquiera firmaron la Constitución. Entonces, quiero decir que la idea de un Estado federal es la que estaba latente tanto en la Democracia Cristiana como en el PSOE, de Felipe González. Idea del Estado federal, ¿de dónde venía esta idea? Hombre, yo creo que venía, hay muchas corrientes donde podía venir. La fuente fundamental era Estados Unidos, la cuestión de Estados Unidos que estaba interviniendo activamente a través de la monarquía y de muchas instituciones. Y después, la fuente, que Estados Unidos a su vez había sido la fuente de Pi Margall, que era el que estaba inspirando con su libro Las Nacionalidades, estaba inspirando uno de los libros, dicho, y si me permite opinión, de los libros más pelantes que yo he leído en mi vida, ¿verdad? Pero en fin, vamos a dejar esa parte. Pues Las Nacionalidades estaba inspirada también en esto, a mi juicio una utopía completamente medio anarquista, medio putuniana, etc. Vamos a dejar este asunto. Y por supuesto, estaba influido también por Alemania, por la Constitución de Bonn, naturalmente, que tuvo una presencia inmediata, a veces casi literal, en esto. De manera que entonces la idea que tenían la mayoría de los constituyentes, Suárez al parecer estaba un poco alejado del asunto, no quería saber nada de esto, pues no sé por qué, porque la formación de Suárez era muy escasa, como todos sabemos. Entonces, pues no sé lo que entendería él de estas cosas, ¿verdad? Vamos a concederle que entendía mucho, es igual. Quiero decir una palabra lo siguiente. El año 77 el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras muchas fuerzas políticas estaban pensando ya en una constitución federal de carácter claramente confederal realmente. Es una constitución confederal en el sentido corriente de los tratados de derecho político, ¿no? Es decir, en donde las naciones respetan su soberanía y luego se reúnen así, pues un poco como lo que viene a ser la Unión Europea. La Unión Europea no es un Estado, por mucho que se diga, no es un Estado la Unión Europea, es una confederación de Estados que empezaron siendo por el mercado común, luego se fue ampliando y terminó en las becas Erasmus, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, como la expresión más conocida. Bien. Entonces, otro concepto también fundamental, la idea de solidaridad, también se ha citado aquí y con mucha pertinencia. La idea de solidaridad es una idea esencialmente ambigua. La idea de solidaridad, por si alguno no lo recuerda, fue una invención de Lerroux, no de Lerroux español, sino de Pierre Lerroux, ¿verdad? Que
inventó solidaridad para sustituir al concepto de fraternidad de la Revolución Francesa, porque le parecía que fraternidad era demasiado frailuno, ¿verdad? Y entonces, en lugar de solidaridad, de fraternidad, pues libertad, igualdad y solidaridad. Y la solidaridad, pues bueno, yo estudié eso muy a fondo, no es cosa, es imposible exponerla aquí, pero simplemente yo lo que he sacado en limpio es que la idea de solidaridad de Ruth, que cuajó inmediatamente y que después se extendió en Francia y en España se suele decir, los solidarios, ¿verdad? Pero Ruth, y has hecho que la primera acción de esos solidarios pues fue asesinar al obispo de Zaragoza, Soldevilla. Eso fue el primer acto propiamente de aquellos solidarios, ¿verdad? Entonces, pues, sin hablar de la solidaridad forever, etcétera, y los indiqué, la solidaridad bien, anarquista bien. Entonces, la solidaridad es un concepto que después en Francia tuvo mucho juego y que estudiando a fondo, pues en principio es una metáfora mecánica de soldadura, ¿verdad? Son solidarios dos piedras que están soldadas, rígidamente soldadas, que de Rus la sacó del derecho romano, por cierto, la solidaridad, que todavía está en el Código Civil español vigente, la solidaridad contra terceros, ¿verdad? Por ejemplo, de los acreedores, de los herederos, etc. Y entonces la solidaridad contiene siempre un componente, por lo menos en su tradición jurídica, contiene siempre una unión frente a terceros. Yo muchas veces he puesto como ejemplo de solidaridad más popular que pueda haber, la solidaridad de los 40 ladrones. Los 40 ladrones son solidarios frente a los guardias. Es una solidaridad. Y si no hay terceros, no hay solidaridad. Es un puro cuento. Es una idea vaga de fraternidad, pero es un cuento. Es decir, y si aplica la idea de solidaridad, por esto y por esto hay muchas razones jurídicas, sociológicas, etcétera, la idea de solidaridad, si no se aplica este concepto riguroso, pues entonces la solidaridad se disuelve, aplicándola al caso nuestro. ¿Qué quiere decir la solidaridad de las autonomías españolas? Pues la autoridad de algunas contra terceras, como lo que ha sido. La solidaridad de Cataluña, los países catalanes contra los demás, o el País Vasco contra los otros, es decir, la lucha de todos contra todos, y quizá lo que los constituyentes no quisieron ver, porque no todo el mundo lo sabía, porque todos sabemos perfectamente que el problema del separatismo estaba ya planteado en toda su crudeza en la Segunda República, totalmente, pero que venía muy de atrás, y sobre todo venía del principio del siglo. Pues todos sabemos las obras de Prat de la Riba principalmente, y así sucesivamente, no digamos en el País Vasco con Sabino Arana. Es decir, el problema del separatismo estaba planteado con toda su rudeza, y además también me permito recordar que la inspiración principal de los nacionalismos fue de la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica, Prat de la Riba, que era un cura, ¿verdad? Sarmiento en Galicia, no digamos Arana, que pretendía hacer una república bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, que esa era la idea del PDV originario. Entonces, y estas son el caldo de cultivo donde se fue luego con las transformaciones que todos sabemos del PNV con el arabismo, ETA, etcétera, etcétera. Que todavía así es. Entonces, quiero decir yo con esto que la Constitución, realmente los constituyentes, o no sabían lo que estaban haciendo, no podían, eran gente, a mi juicio, con todo respeto, yo como soy viejo los he conocido de cerezo, para muchos de ellos, y cuando oigo hablar de padre de la patria me echa reír, ¿verdad? Me echa reír, porque soy viejo, ¿verdad? Tengo 90 años, estoy más viejo que algunos de ellos, y que sí, los he conocido de cerezos, como se dice en Asturias, ¿verdad? Pues hay San Roque si no te hubiera conocido de cerezo, antes de que tu espantado fuera tallado, ¿no? Bueno, pues entonces, estos señores, a mi juicio, pues lo demuestra la famosa discusión sobre nación de naciones, ¿verdad? Los españoles en la nación de naciones, que reivindicaban su acuñamiento, pues qué sé yo, desde Rega de Miñón hasta todo el mundo, hasta sobre Turán, ¿verdad?
las tres ordenaciones es una contradicción en términos, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Está hecha bajo el modelo de rey de reyes, de amor de los amores, es una cosa puramente gramatical, que es el peligro, a mi juicio, con perdón, que tienen los juristas. Los juristas, claro, muchas veces pues se fijan en la Constitución como una ley, de leyes, ¿verdad? Como un escrito, algo que está escrito, que los españoles nos hemos dado nosotros mismos, España se ha dado a la Constitución, la nación española parece definida, por lo menos lo que dice Habermas, que ha sido tan bien recibido por parte de en España del PSOE y en parte del PP, pero sobre todo del PSOE. Es decir, el patriotismo constitucional que dice Habermas, uno de los conceptos en mi juicio más burocráticos que pueda imaginarse, patriotismo constitucional. Entonces la Constitución hoy utiliza el concepto del sujeto de la soberanía, que no es una fórmula gramatical. El sujeto de la soberanía es una fórmula gramatical, es predicado el sujeto, ¿verdad? Y eso, el sujeto de la soberanía no es un sujeto, es una cosa mucho más complicada. La nación no nace tampoco de la Constitución. Esta es una tesis, nace de las Cortes de Cádiz, como todo es bien sabido. Pero las Cortes de Cádiz, a su vez, pues, naturalmente, la diferencia entre la nación y el pueblo. La diferencia es totalmente distinta. El pueblo es el pueblo en presencia, el pueblo en armas, el pueblo que está en el presente. El pueblo es una cosa intuitiva, que todo el mundo ve. Claro, cada uno ve cosas distintas. El pueblo está cuando hay 1000 personas, ya es el pueblo. El que está dentro de las 1000 personas, porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo es el pueblo que rodea al individuo. Y entonces se sufre un espejismo increíble, porque cada individuo que está en una manifestación, que tiene, si no 1000 personas, tiene 10.000 o 1 millón, ya cree que es el pueblo el que está detrás de él. Ese es el pueblo. Y entonces el pueblo unido jamás será vencido. Y este pueblo, pues es un puro espejismo, eso no es nada, es una bazofia reunida allí en una plaza. Es de populismo, es una verdadera bazofia. El pueblo, yo recuerdo muchas veces una anécdota de un sofista griego, Antifón, que era un gran orador, y después de su discurso le aplaudía y decía a su mentor: ¿qué tontería acabo de decir? El pueblo es esto, el pueblo reunido es esto. La nación es un concepto mucho más difícil, no es intuitivo, es un concepto intelectual, porque la nación supone ya, pues, supone la historia, sencillamente, la historia y el futuro. Supone además la nación, supone una historia muy larga y supone, pues, conocer una serie de cosas que el pueblo general entiende. Por ejemplo, para saber lo que es la nación constitucional hace falta, pues, conocer las reglas electorales, las distribuciones, la ley DON en nuestro caso, y eso pues es ininteligible, eso no es nada intuitivo, eso es una cosa completamente artificiosa que se ha hecho por prudencia política, pero eso es la cuestión. Es decir, la cuestión, cuando se dice, visto, y en esto estaba muy de acuerdo Prat de la Riba, precisamente, por ejemplo, cuando se dice la nación española apareció con la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz había significado el paso del antiguo régimen al nuevo régimen. Y se dice una fórmula que muchos creen que es mágica. Dice, de ser súbditos, en el antiguo régimen pasamos a ser ciudadanos. Eso es pura palabrería, ¿verdad? De ser súbditos pasamos a ser ciudadanos. Esta es una lección que sabe todo el mundo, y entonces te lo dicen, bueno, yo lo he leído estos últimos años constantemente, ¿verdad? En tertulias. Es que ahora somos ciudadanos, en tertulias de periodistas, de juristas, etc. Ahora somos ciudadanos, lo somos ante la ley, lo somos verbalmente en la Constitución, pero de hecho no, de hecho las realidades son distintas. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco se sabe lo que es el antiguo régimen. Esa es la cuestión. Es que estamos. Y esto es muy importante por una razón. Porque a mi juicio, el concepto de antiguo régimen que tenían los revolucionarios de 1789 se aplicó en España, sobre todo por parte de algunos partidos, a Franco. Y el régimen de Franco era el antiguo régimen. Y entonces, ¿por qué? Porque Franco hablaba de la Iglesia, de la teocracia,
del imperio, entonces el antiguo régimen de Franco. Y entonces, el liberarse del antiguo régimen era la revolución. Y el modo de liberarse era la democracia, que nos hizo de súbditos a ciudadanos. Y entonces, esta revolución, si habrían hecho las Cortes de Cádiz, se reproduciría en el 68. Y claro, con esto hubo que hacer la famosa ley de memoria histórica, condenando a Franco totalmente, que de hecho es tabú, ahora no, yo creo que es la segunda vez que se habla de Franco aquí sin decir que es un cabrón, ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que es la primera vez. Y bueno, pues entonces, esta ley de memoria histórica la aprobó también el PP en las Cortes. O sea, que a mí me sorprendió extraordinariamente. La aprobó, porque no tenía más remedio, claro, por circunstancias políticas, no podía quedarse solo, no podía, por el juego político. Pero así son las cosas. ¿Y entonces qué ocurre? Pues entonces, con el nombre de paso a la democracia, pues se nos ha querido hacer creer, o ha querido hacer creer, pues que nos hemos convertido de súbditos en ciudadanos, de que somos ciudadanos. Cuando tampoco sabemos lo que son ciudadanos. La prueba es la famosa asignatura de educación de la ciudadanía, pues excuso decir la serie de cuestiones que suscitó, y la ciudadanía no sabe nadie quién es, no sabe nadie lo que es la ciudadanía, así como suena, como la nacionalidad. Y en esto me remito a la propia Academia de la Lengua, los informes que ha dado, que no han hecho caso a los partidos políticos. Lo de la nacionalidad es el adjetivo correspondiente a la nación. Y de siempre, yo también recuerdo pasaportes donde decían, fulano y tal, nacionalidad de español. Claro, la nacionalidad se refería a la nación política que emitía el pasaporte. Nacionalidad francesa. Es decir, aplicar la nacionalidad a una región histórica o una nacionalidad histórica, que efectivamente fueron por razones circunstanciales, porque habían sido los estatutos tratados antes de la guerra civil, etc. Pues eso era una cosa maliciosa, eso lo hicieron adrede, porque los constituyentes lo que habían leído sobre todo eran libros de la revista de Occidente traducidos por Ortega, y lo habían cogido con alfileres, y no sabían muy bien distinguir entre otro Bauer y Bruno Bauer, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, por ahí andaban. Y estoy hablando de juristas tan eminentes, que también he conocido desde eso, que además era medio compañero mío, como era el señor Pérez Barro, ¿verdad? Que en paz descanse. No digo más. Entonces, que fue presidente de las Cortes y muchas cosas más, y que aprovecharon precisamente cuando tanto el PSOE, bueno, por supuesto el PP, pero sobre todo el PSOE, cuando renunció al leninismo y luego el PC al marxismo, sobre todo al leninismo por parte del PSOE. Entonces, ¿cuáles eran los orígenes del PSOE y de la izquierda? Pues no sabían dónde agarrarse, y entonces fueron a la Ilustración, a Carlos III. Bueno, el aniversario de Carlos III, aquello fue, bueno, yo estoy agradecido porque hace su tarea que yo por una teoría que me regalaron unos tomazos sobre Carlos III, que es una maravilla, ¿verdad? La dignidad que se gastaron con aquellos tomos de la Ilustración. Y entonces, pues empezaron a decir que la Ilustración, bueno, incluso en Madrid se hizo una avenida de la Ilustración, que difícilmente puede haber cosa más cursi que puede haber, ¿verdad? Una avenida de la Ilustración. La Ilustración pareció que era, pues, la definición que era Kant de la Ilustración. La Ilustración se habla constantemente, como, es que la Ilustración, es que estoy ilustrado. La definición de la Ilustración que dio Kant, en un escrito muy corto, pero la fórmula, el total que dicen a los periodistas fue este: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Y se queda tan tranquilo, ¿verdad? Claro, lo que no se han enterado después es que esta tesis de Kant fue criticada por un modelo furioso por Hamann y Sturm-Drang, y después la trituró Marx, el propio Marx. Y después, últimamente, pues la Escuela de Frankfurt, sobre todo Horkheimer, Adorno, en su libro sobre la Ilustración. Y la Ilustración es un concepto, a mi juicio, basura, una basura completamente. Porque la Ilustración es la propia denominación que daban los ilustrados, ¿verdad? Y que es un concepto, pues, zaratústico. La Ilustración es la luz, que viene la luz. Y la luz era la luz que ellos creían que era la luz.
y era una cosa propagandística puramente. Entonces, y para España la Ilustración pues fue, ya sabemos lo que fue. Y entonces se dice, no, la Ilustración, en España la Ilustración empezó con, yo qué sé, con Feijóo. Bueno, estos son problemas que no podemos sentarnos aquí. Pero sí conviene tener en cuenta que estas palabras que se dicen la Ilustración no son inocentes, son sencillas, sino que arrastran una cantidad de connotaciones que la gente que las estudia no se da cuenta de lo que está diciendo. Realmente no se da cuenta de lo que está diciendo. Bueno, total, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que el antiguo régimen, pues nadie sabe lo que es, porque el antiguo régimen, a mi juicio, pues no viene de la Ilustración, como natural. Ni la nación viene de una constitución, aunque sea la de Cádiz. La constitución de Cádiz fue también un cien pies completamente, escucho decir la constitución de Cádiz. Ahora se va a celebrar el bicentenario de la constitución de Cádiz. Yo he escrito un artículo titulado Adiós a Cádiz, pues eso, puntualizando la diferencia de los dos, y entonces aquí tenéis por dónde agarrarlo, ¿verdad? Es decir, porque ahora se ha conmemorado la Constitución, sobre todo los discursos oficiales que se dieron en Cádiz y en Madrid, realmente son penosos por la vacuidad de ideas de carácter puramente pues eso, de festividad, vacuos, ¿verdad? Totalmente vacuos. La libertad, somos ciudadanos, somos constantemente, ¿verdad? Ha habido críticas, por supuesto, ¿no? Porque la Constitución de Cádiz resulta que por una parte mantenía la soberanía del rey, no del rey de la nación, pero ahí está la cuestión. Lo de Martín de Marina, ¿no? Llamar soberano al rey es un delito de lesa patria. Eso dijo Martín de Marina, y eso es mucho. Pero sin embargo, las Cortes de Cádiz no plantearon el origen del poder de la monarquía. Simplemente lo digo con una tradición, empezando por Jovellanos. Y en cambio, la idea de la soberanía, quiero decir, como al pueblo, esta idea pues quedó completamente justapuesta a la del rey, que tenía una visión completamente distinta, y además de niño no quedaron de acuerdo a nadie, entre otras cosas porque la Constitución de Cádiz, como sabemos, estableció que la religión católica era la única verdadera, y entonces pues de eso se implicaba al parecer pues que el rey y la iglesia estaban unidos, etcétera, todos los problemas que luego han arrastrado todo el siglo XIX. Bueno, lo que quiero decir para terminar, porque esto es muy para seguir hablando, lo que quiero decir es lo siguiente. Y a mi juicio no se puede firmar, considerar que la nación española nació de la Constitución de Cádiz, como sostienen prácticamente todos, porque efectivamente desde el punto de vista jurídico, pues el concepto de nación apareció en España en Cádiz, como había aparecido en Francia, en la Revolución Francesa, sobre todo en la batalla de Valmy famosa, cuando los soldados, que tantas veces hemos repetido, y que consta además porque Goethe vio la situación, cuando los soldados reunidos en Valmy, en lugar de decir viva el rey, dijeron viva la nación. Ahí es la fecha realmente en donde se dice que aparece la palabra nación como concepto político, porque la palabra nación existía ya muy antiguamente, y además con diferentes significados, que nosotros hemos estudiado muy detalladamente y que aquí no hay tiempo de exponer. Pero que hay que exponerlo porque si no, no se entiende lo que se habla, sencillamente. No se entiende lo que se habla. Nación fraccionaria. Sí, hay naciones, hay nación étnica, bueno, no hay tiempo de exponerlo, no hay tiempo de exponerlo. Se dice que es una taxonomía tan rigurosa como puede ser la taxonomía de los biólogos, de los vertebrados y los invertebrados y los peces, es una taxonomía, sencillamente. Pues bien, la nación más inmediata, nosotros lo citamos muchas veces, pues por ejemplo, los textos de El Quijote, el bachiller Carrasco, al principio del siglo XVII, cuando dice el bachiller Carrasco, dirigiendo a Don Quijote, vos sois la flor y el espejo de la nación española. Ahí está la nación española. La famosa conversación de Ricote, el morisco, que vuelve a España y dice, nosotros, hablando con Sancho Panza, nosotros somos de la misma nación. Es decir, la nación es un concepto que está... Bueno, y para qué decir, cuando se habla del conde Duque de Olivares, lo que quiere hacer la nación, es decir, la nación es un concepto que está vivo, aunque no tiene todavía una definición constitucional.
porque, y en esto yo estoy de acuerdo con Jovellanos, porque no hacía falta constitución, se hicieron. Jovellanos fue tan alabado el día, Jovellanos fue lo que insistió concretamente que no hacía falta constitución, que la constitución española estaba ya dada a través de toda su legislación, desde el fuero juzgo hasta las leyes de Nueva Planta, etc. Y esta idea la apoyó no solamente Jovellanos, sino Argüelles, el divino Argüelles, ¿verdad? En el preámbulo de la Constitución de Cádiz. Es decir, la diferencia teórica entre la Constitución española, la Constitución de Cádiz y la Constitución francesa es que los franceses pretendieron hacer borrón y cuenta nueva, empezaba una nueva era con el 1789, una era empezó el año cero, se cambiaron los meses, ahora estamos en el mes de ahora, me parece que es nivoso, acaba ya y empieza el ventoso, me parece, pero no me hagan mucho caso, que no me acuerdo bien, antes me lo sabía de memoria los de la Constitución francesa. Entonces, y con una definición que yo he dicho algunas veces, que es sorprendentemente pedante, dice, y este es el nuevo año de la razón y no sé qué, si la época en que la constelación de Libra entra en el grado tal, ¿verdad? Medida en el grado tal, medida por el meridiano de París, del observatorio de París. Pero entonces empieza la revolución porque es una nueva época, es decir, la revolución es una revolución que afecta a la humanidad entera, es la revolución de la humanidad. Esta es la idea que tenían los franceses. Que es la idea que tuvieron los soviéticos en su revolución posterior, el año 17. La revolución soviética, la revolución de la humanidad, porque había cambiado totalmente de arriba abajo la tradición. El hombre nuevo estaba al parecer, es decir, la idea de revolución. Y entonces esta revolución, voy a terminar ya, esta revolución que hicieron era un concepto de los propios revolucionarios que querían subrayar que después de ellos todo lo anterior era el antiguo régimen. El antiguo régimen era la basura que había quedado atrás. Naturalmente en España no se hizo esto porque se hicieron constar, en gran parte porque muchos de los diputados y constituyentes de Cádiz pues eran juristas o sacerdotes, etcétera, ¿verdad? Aunque fueran muy avanzados, ¿verdad? Y a veces, cuanto más escolásticos, más avanzados. El caso de Iguanzo, el cardenal Iguanzo, ¿verdad? Pues entonces en discusiones entre las Cortes de Cádiz pues él defendió que los derechos de propios fueran para el municipio y no fueran para individuos particulares, etc. Total, la nación española no nació en Cádiz, allí nació una definición jurídica de nación que además se definía como una nación que dice, artículo 8, segundo parte, la nación española está compuesta de todos los españoles de ambos hemisferios. En cambio, los franceses, en lugar de eso, tuvieron que decir la Declaración de Derechos Humanos. Es cuando empezó la Declaración de Derechos Humanos, la nación francesa, que fue condenada por el Papa, por Pío V, claro, porque los franceses emitían una jurisdicción que hasta entonces había sido de la Iglesia. Si quieren ser los franceses para dar derechos humanos, Declaración de Derechos Humanos. Claro, ahora, claro, como ya tenemos, en las Cortes de Cádiz no hizo falta esto, porque España era un imperio, sencillamente. Y entonces salía de sus fronteras, eran ambos hemisferios y además un imperio que pretendía ser universal. Y además que lo era hasta el punto, quiero decir que la incultura de la gente es tal, en algunos partidos políticos, y no hace falta que me refiera a ellos porque ya se puede imaginar, es tal que cuando oyen la palabra imperio, yo he hecho pruebas de esto, ¿eh? Lo primero que se les ocurre es José Antonio, o Ramiro de Derecho, lo cual demuestra el horizonte histórico que tiene esa pobre gente, ¿verdad? Que no ve más allá de sus narices, como una gallina que está picoteando ahí, está picoteando la ley de memoria histórica. ¿Por qué no se acuerdan cuando habla de nación? ¿Por qué no se acuerdan, por ejemplo, del conde Aranda? Una de las propuestas que hizo a finales del siglo XVIII para resolver el problema de América. No dividirla, cuidado, sino agrupar los virreinatos en tres virreinatos grandes, poniendo al frente de cada uno de ellos a un príncipe y haciendo a Carlos III emperador de Imperador. De manera que quede más clara la vigencia de la palabra imperio.
la prueba del imperio, que estuvo totalmente desprestigiada desde los años, ahora se ha reconstruido, sobre todo por obras de los americanos, y hoy día el imperio ya es abusivo, lo que están hablando ya, ¿eh?, tanto los historiadores como vosotros. Bien, la nación histórica, entonces, la nación española, es una nación, es un concepto histórico muy anterior a la Constitución de Cádiz, como en general todos, y por tanto los constitucionalistas no pueden olvidar esto, que ellos son sencillamente expresión de otras realidades que los desbordan, que los anteceden y que no lo controlan, y que quieren controlarlo. Y por eso la aceptación de la teoría de Habermas, uno de los grandes filósofos alemanes, ¿verdad? Bueno, les puse decir, ¿dónde hemos llegado? Después de Kant y de Krause, Habermas, ¿verdad? Pues, entonces, el patriotismo constitucional, ¿pero eso qué quiere decir ustedes? Ustedes que lo traen aquí a Madrid, lo trajeron 40 veces a dar conferencias, incluso en las Cortes, como si fuera el ideólogo de la Constitución actual. Y ahí estuvo el PP y el PSOE presente, escuchando a Habermas. Estas, a mi juicio, majaderías completas, patriotismo constitucional. Porque entonces la Constitución, como es una cosa de jurista y de Estado de Derecho, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, me callo. Nos queda poco tiempo. Queríamos dar participación al público, pero antes les pregunto si alguno de ustedes quiere rematar o preferís que de esas palabras. Yo voy a ser muy breve. Amenaza. ¿Preferís intervenir ahora antes de hacer el? Bueno, pues simplemente. Yo quería decir. A ver si soy capaz de ser sintético. Estoy de acuerdo con Gustavo en una cuestión. Esto no es un asunto de juristas, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. O sea, yo cuando hablo aquí no estoy hablando como jurista, sino como político. España se enfrenta en este momento al mayor reto político de los últimos 30 años. Y esto no se va a solucionar desde un punto de vista jurídico porque haya mecanismos legales previstos en la Constitución, aplicar el 155, el derecho administrativo, el derecho constitucional, la intervención del Tribunal Constitucional. Cuando tenga que intervenir el Tribunal Constitucional o tengamos que aplicar el artículo 155, habremos perdido la batalla y habremos pasado ya la frontera de lo que separa un país cohesionado de un país absolutamente dividido. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que, no quiero repetir esto porque se ha dicho muchas veces, lo de otra transición, pero es verdad, estamos en un momento fundacional. Hace falta un nuevo pacto político que se enfrente al reto de acabar de definir de una vez el modelo territorial que queremos para España. Y que sea capaz de ser un modelo territorial, en primer lugar, efectivamente, construido en base al consenso, porque yo antes hablaba de los pactos que habían ido de alguna manera definiendo ese modelo territorial, que habían sido siempre pactos entre las dos grandes fuerzas políticas, que últimamente sois incapaces de acordar nada, con Juan Pablo, que acordéis esto, pero hace falta ese pacto político que defina el modelo territorial. Y yo decía, nosotros queremos un modelo, y lo digo muy claramente, primero, la definición de las competencias. Que aquí está la clave, aquí no está tanto, para mí, la discusión sobre si esto es un modelo federal o un modelo regional, bueno, tiene una cierta valor académico, pero no tiene más valor que eso. Lo que quiero saber es de quién va a ser la competencia de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la justicia, si va a haber consejos generales de poder judicial autonómico, como pactasteis en alguno de los estatutos de autonomía que pactasteis. Si va a seguir trozada la sanidad, la educación, si vamos a ser incapaces de tener un verdadero sistema de educación nacional, que construye país, que construye nación y que construye ciudadanos también. Pero eso es imposible. Claro, por eso digo que para mí es esto. Por lo tanto, a la vista de más, de lo que hace más en Cataluña, claro, y el PNV, eso es imposible. Pero por eso hace falta a lo que hacen ellos, como yo decía antes, a mí no me preocupa lo que hacen los nacionalistas, ya lo sé lo que van a hacer. Lo que quiero saber es qué van a hacer los partidos nacionales. Por lo tanto, la definición de las competencias, cerrar el proceso, que no sea un proceso permanentemente abierto como está esto, que no se puedan delegar competencias por la vía del 152. Por ejemplo, que haya un verdadero sistema fiscal que acabe con los privilegios fiscales. Lo siento mucho, nosotros nos oponemos a los privilegios fiscales, aunque eso que hablabas, yo no recuerdo si decías identidades históricas o, en fin, hechos diferenciales. Yo puedo reconocer hechos diferenciales e identidades históricas, pero vamos, estoy en Asturias, como si queremos remontarnos a la historia, empezamos a remontarnos a la historia. Pero para nosotros la historia, esos hechos históricos comunes o no comunes, no pueden fundar privilegios actuales para que una
comunidades autónomas como Navarra o el País Vasco tengan una sobrefinanciación con respecto a los demás, sino que si queremos construir un país cohesionado hay que hacer un sistema fiscal también cohesionado, y por lo tanto también queremos eso, y se avecina el pacto fiscal, que va a ser la salida por la gatera que van a buscar para sortear esto nuevamente con nuevos privilegios fiscales para Cataluña, que a ver quién nos pacta. Y queremos un modelo de un Senado verdaderamente nacional, como existe en todos los estados federales. Aquí tenemos un Senado que no sirve, que no sirve absolutamente para nada. Podéis cerrarlo mañana si queréis, no sé si hay algún senador, pero que me disculpe, pero es que es verdad que no sirve. Entonces, o lo cerramos o lo reformamos, pero no volverá a llevar en todos los programas electorales reforma del Senado para convertirlo en la verdadera Cámara de Representación Territorial, porque lleváis llevándolo el Partido Socialista y el Partido Popular los últimos 25 años y no se ha hecho. Pero y eso formamos con una nueva constitución. Es que prácticamente ese pacto político que yo reclamo, es un pacto político para refundar el Estado y es una verdadera nueva constitución. Pero es que eso es absolutamente imprescindible. Pero para esto necesita una cosa que nosotros no contestamos antes a las preguntas. Necesitamos, porque esto está muy ligado, absolutamente ligado, a los modelos de partido que tenemos. Mientras no tengamos partidos verdaderamente nacionales, con vocación de partido nacional y de estructurar el país con todo lo que eso supone, ese pacto político no se va a dar. Porque el problema que tenemos es porque particularidades, esos particularismos han penetrado en la fibra de los partidos. Hoy hay varones, hay poderes territoriales que condicionan absolutamente las decisiones políticas de los partidos, y o tenemos partidos verdaderamente nacionales con vocación de ser partido nacional y estructurar el país, o si no, vamos al despeñadero, porque los únicos verdaderos partidos nacionales que hay son los nacionalistas. Ellos sí son partidos nacionales de su nación. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que te puedo asegurar que no tengo ningún complejo de partido nacionalista, regionalista. Tengo desde luego plena convicción y pleno convencimiento de estar afiliada a un partido que defiende la realidad de España única. Es decir, no me siento aludida cuando consideras que en este país no hay partidos nacionales. El Partido Popular es un partido nacional y lo dice aquí, en Cataluña o en Andalucía. Y esa realidad lo tengo claro. Perdón, déjame hablar y déjame seguir. A continuación, he de decir, y bueno, yo no voy a elegir aquí en defensora de la Constitución de 1978 como la norma perfecta, como el paraíso terrenal. Posiblemente sea una norma que tiene carencias, que tenga deficiencias, pero es una norma que nos ha permitido, por primera vez en la historia de este país, en la historia de España, desde 1978, en vivir, digámoslo, en pacífica convivencia, con problemas, claro que los hay, nadie los va a negar, pero seguimos teniendo una norma fundamental que ha establecido en este país, después de 40 años de dictadura, ha establecido claramente que estamos en un Estado de Derecho, que el soberano es el pueblo, como dice Ignacio de Otto, es el pueblo, por no atribuirlo a ningún ente en concreto, ¿verdad? Ni el rey, ni la nación, como hacían en la Revolución Francesa, cuando había sufragio censitario, que se hablaba de soberanía nacional. Ahora tenemos sufragio universal y tenemos soberanía popular. Y el artículo 9.1 de la Constitución establece, y eso es una garantía, no sé si súbditos, yo no quiero ser súbdita, yo quiero ser ciudadana, y es clarísimo que el artículo 9.1 establece la soberanía del ordenamiento jurídico. El único soberano que hay en este país es el ordenamiento jurídico. Es academia pura. De acuerdo, pero yo es que quiero leerla. No quiero leerla, por favor, yo entiendo que no tengo, pero bueno, yo sí creo en el ordenamiento jurídico y entiendo que tiene que ser el soberano. Lo siento, después de la formación jurídica no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, realmente esa constitución, con sus problemas, con sus carencias, nos ha permitido vivir en este país en paz a lo largo de estos años, cosa que no había ocurrido a lo largo del siglo XIX, que hemos pasado de constitución en constitución. Mayor que la constitución del 38.
el número de asesinatos de estos 40 años, vamos, no se puede comparar, hay que ir, que se yo, ni siquiera al 34. Pero... No, no, asesinatos, que han tenido lugar, el País Vasco fuera el País Vasco, ¿verdad? Pero yo hablo, muy bien. Bueno, simplemente eso, que tenemos una constitución con sus problemas, pero sí que nos ha permitido vivir, digamos, exceptuando en esta realidad, vivir en convivencia a la mayoría, El resultado de la constitución ha sido esta, el desguace de España actualmente, ya ha sido el resultado de la constitución. Queda poco tiempo, no sé muy bien a qué hora hay que cerrar aquí y veo muchas manos levantadas. Por lo tanto, levántenlas ahora, voy a calcular las que son. 1, 2, 3, 4, 5, madre mía, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, daremos liberando palabras que a mí me... ¿Qué va a hacer, por favor, le ruego brevedad porque... Yo casi por buenas tardes, por alusiones en torno al tema del Senado. Yo creo que debe ser el único senador que está aquí y me gustaría hacer una precisión porque no soy nuevo en la vida política activa. Llevo 30 y tantos años y debo de empezar diciendo que te recomendaría aprendes un poco de prudencia a la hora de hacer unos análisis tan faltos de rigor como el puesto que tienes deberías efectivamente de mantener. Segundo, yo me encanta oír a Gustavo, fue mi profesor, me lo recuerda a finales ya de la década de los 60, y esa clarividencia que tiene sobre todo pues me retrotrae a hace más de 40 años cuando yo lo escuchaba en sus clases. Y tercero, decir que la Constitución, Gustavo, que tenemos, es la que tenemos. Y mientras tengamos algo a qué cogernos, dentro de esa Constitución se establece un sistema bicameral, prendes, en España, cuyo sistema está basado en un Congreso y en un Senado, y que además, teniendo en cuenta el título octavo de la Constitución, que yo cada vez que hablo de él, y Gustavo, pues debía de haberlo recordado, me acuerdo de mi profesor político Manuel Fraga Iribarne, que se fue para otro mundo pensando que la única parte que no había podido lograr era clarificar ese título octavo de la Constitución que convierte las autonomías en nacionalidades, en regiones históricas. Pero mientras tengamos eso, y como Cámara Territorial previa, ante la opinión pública y como Partido Nacional, creo que estás obligado a defender que precisamente el Senado forma parte ya no solo por ser constitucional, sino porque la Cámara de Representación Territorial, que juega un papel tan importante dentro de la Constitución, hay que de alguna forma ponderarla y de alguna forma llevarla hasta que no se cambie. Pero decir tan fácilmente cerrarlo porque no pasa nada, son frases como las que muy bien dice Gustavo cuando dice eso no es nada, eso es una insensatez. Y por eso yo reivindico un pacto nacional, termino ya, pero que paulatinamente nos vayamos dando cuenta que es mucho lo que nos vamos a jugar y los que tenemos una actividad política todavía en el mundo tan difícil, tenemos que defenderlo. Y dentro de esa defensa está el acuerdo, el consenso al que te invito con tu partido para que empiece desde abajo a hacerlo, pero no hacer denuncias ni casi insultos como los que hiciste. No creo que haya sido ningún insulto, has puesto su posición. A ver, hay muchas palabras que irán. No, yo quería decirle al profesor. No sé quién, la verdad es que no sé. Hay un señor ahí que la había querido hacer. Aprovechando que está aquí doña Ángeles, yo que quisiera solicitarle es que lleve al Congreso de los Diputados algo muy concreto que es sacado de sus propias palabras, cuando decía que una de las cosas que se perseguían era unas comunidades equilibradas y justas. Entonces hemos conseguido lo contrario, hemos conseguido unas comunidades desequilibradas e injustas, porque imaginémonos la diferencia de PIB que tenemos entre el País Vasco, que son 32.000 euros aproximadamente, y Extremadura, que son 16.000. Luego hemos fracasado.
algo hemos hecho mal en el desarrollo constitucional, en el desarrollo de las autonomías. Por lo tanto, de alguna manera pónganse a trabajar, porque realmente tenemos mucho que trabajar, porque no hemos conseguido lo que perseguíamos, hemos conseguido lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Le doy a este señor. Mire, se puede medir la Constitución solamente de cómo funciona o no funciona en el ciudadano, en la calle. Eso es como se mide, no con teorías filosóficas, aunque sirven como una base de discusión. Pero es evidente, y como yo soy aquí extranjero, y en el otro lugar también soy extranjero, quiero decir que tengo doble ciudadanía, y ahí me dicen que soy español, que por eso estoy loco, y aquí me dicen que soy extranjero, y que no entiendo España. Entonces, les voy a decir sinceramente, esta Constitución es un desastre, porque si no define las competencias claramente, hay siempre lucha. Estamos hablando en España de temas que se han resuelto en los países modernos de Europa y Estados Unidos, que no quiere decir que es todo una utopía, pero por lo menos se sabe que un estado de Nueva York no tiene una embajada en Buenos Aires, que la competencia de las relaciones exteriores es del Estado federal y no es constitucional que un país como el País Vasco decida si va a tener una embajada, aunque no es embajada porque me supongo que no pueden dar pasaportes, pero bueno, pero la idea no es absurdo lo que yo veo aquí. Le estamos dando vuelta. ¿Cuánto tiempo gastó este país discutiendo si estoy hablando de hace 2 o 3 años, que yo me aburría con el tema ya, que si Cataluña es una nación, si es un país, si es un pueblo, que si no sé qué, que si no sé cuánto? ¿Cuándo este país va a decidir que cuando se habla en televisión una, que es nacional, se habla en español si sabes español? Ahora, si no sabes español, se trae un traductor. Es un insulto a mi mentalidad que alguien me hable en catalán cuando él habla catalán, a español, pero cuando él habla español. Ese es el problema. Yo respeto su derecho, y te concluyo, yo respeto su derecho a hablar el inglés o el alemán o el catalán si no sabe hablar español. Entonces sí, se le da un traductor. Pero esto es absurdo, y seguimos con la discusión y los recursos de este país se desgastan. Muy bien. Se desgastan. Y si los quieren desgastar, pues sigan así. Claro. Sigan así. Hay que cambiar la Constitución, punto. Y tiene que ser más clara. Muchas gracias. Pues le voy a dar la palabra a usted y a usted, estas tres, ¿vale? Por favor, brevedad. Procuraré, vamos a ver. Procuraré, no, hay que brevedad. Voy a hacerlo. Toma nota, prendes, aquí tienes aquí. Y ya con... Cuando los conceptos son vacíos de contenido, son vacuidades. O sea, es una vacuidad. Y aquí, en esta Constitución, hay muchos conceptos vacíos de contenido. Primer tema. Segundo, uno puede estar muy orgulloso de una Cámara como puede ser el Senado. Pero la verdad, poner intérpretes y llamarse Cámara del Senado Español, la verdad, sinceramente. Luego hay otra cosa. Tenemos que ser respetuosos con el hecho diferencial. El hecho diferencial. La semántica y el simbolismo tienen muchísima importancia. Y yo digo, por ejemplo, cuando los nacionalismos dicen inmersión, ¿qué están diciendo? Profundizar en su lengua. Cuando están hablando de lengua vehicular, ¿qué están diciendo? Conducirse en su lengua. Al final, no deja de ser pura semántica, puro tal, pero ellos van metiendo. Hubo, desde el principio de los tiempos de la Constitución, los nacionalismos dijeron, en tanto nos sirva para nuestros fines, respetaremos esta Constitución. Eso fue una reserva mental, pero claro, como aquellos padrastros de esta patria, resulta que no tuvieron ninguna reserva jurídica, aparte de esa reserva en el... Resulta que cualquier... Constitución catalana que quiere, puede contradecir a la española. Oiga, pues sí, pues para ellos es su Constitución, y puede ir en contra de la... No respetan el rango de la ley. La ley tiene que tener distintos rangos, y la norma máxima es la Constitución, y no se está respetando, y no la están respetando los nacionalismos. Y ya para terminar, porque yo no voy a dar la conferencia ni voy a dar el discurso, hay dos cosas. Una, al parecer el PP está muy conforme con el statu quo. Eso significa, para mi modo de ver,
significa inmovilismo. A mi modo de ver, significa, lo veo como las cámaras franquistas que se hicieron el araquiri, se están haciendo el araquiri. Cuando alguien no quiere reformar algo, cuando se está a tiempo, mala cosa, mala cosa. Y por último, antes dijiste un concepto que lo había dicho el presidente del Principado. Yo no voy a ser defensor del presidente del Principado. Cuando dijo, cuando se refirió al tema de que cómodo y confortable. El tema cómodo y confortable también, hombre, es que los nacionalismos tienen que estar a gusto. Tenemos que estar a gusto con ellos, tenemos que convivir. No puede ser. Tenían que haber sido habas contadas y hasta aquí llegamos. Simplemente le voy a permitir contestar sí, por favor. Vamos a ver. El Partido Popular no está por el inmovilismo, que igual se me ha interpretado mal. El Partido Popular tiene, primera premisa, es cierto, defender la Constitución vigente. En estos momentos es la que está vigente y es la que, digamos, tenemos con cierta estabilidad en España por vez primera desde 1978. Segundo, no, por favor. Segundo, defendemos y si estamos de acuerdo o entendemos, es una condición como otra cualquiera, entendemos posible el modelo de Estado que existe, pero no en el modelo de gestión de este Estado, que es igual ahí donde está el matiz. Sí estamos conformes con el modelo de Estado autonómico regional, pero no posiblemente en el modelo de gestión de ese Estado. Y ahí posiblemente sí hay que cambiar cosas. Y en eso sí está el Partido Popular, que en este momento es el que tiene capacidad de gobierno y la posibilidad de cambiarlo. Muy bien, gracias. Ya, vamos, le doy la palabra a usted. No creo que nos dé tiempo muchas más. Y después Gastón. Buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, comentaros a los dos políticos y alguna otra intervención de algún miembro también del Senado, que me ha producido cierta tristeza vuestras intervenciones, porque habéis recalcado más las discrepancias y los problemas internos, cuando yo creo que aquí lo que deberíamos estar todos es unidos en lo que nos une, que es España. Entonces creo que os pediría que os fijarais y priorizarais los temas en común, que son los que nos importan a todos. Y dicho esto, dos preguntas muy breves. Para Ángeles, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el proyecto de Ibarretxe y el proyecto actual de los independentistas catalanes? Y para el señor Prendes, ¿el desequilibrio entre las autonomías no cree que también se debe a que la geografía de con siete autonomías uniprovinciales provoca esos desequilibrios de peso político, demográfico y económico, y por tanto se debería caminar hacia las euroregiones, como creo que en algún momento algún proyecto de su partido se habló de la unión de Aragón con Navarra y en nuestro caso Asturias con Cantabria? Gracias. Bueno, no sé si me voy a contestar a tus preguntas, pero antes de nada voy a decir una cosa, dos cosas, porque me parece que quiero que no se pongan en duda bajo ningún concepto. Yo pertenezco a un partido que en el País Vasco y en Cataluña nos llaman los constitucionalistas. Y defendemos la Constitución del 78. Consideramos que la Constitución del 78 es un proyecto de éxito, que nos ha permitido vivir en paz y en concordia el mayor tiempo y en democracia, el mayor tiempo conocido en este país. Dicho esto, también somos un partido que cuando nacimos reclamando la recuperación de los grandes pactos de Estado y los grandes consensos que se habían roto. Y me viene muy bien tu intervención, porque yo no sé si ustedes lo saben, algunos sí, algunos sé que lo sabéis. El primer lema de campaña bajo el que este ciudadano se presentó en unas elecciones era lo que nos une. Y os voy a enseñar cuál era mi primer cartel de campaña. Mi primer cartel de campaña era esto y debajo lo que nos une. Lo único que no estaba aquí era mi foto, era la de Rosa Díez. ¿Vale? O sea, quiero dejar esto muy claro, porque si algún partido ha reclamado pacto, unidad, defender más lo que nos une que lo que nos separa y recuperar los valores de la Constitución de 78, que nació de un gran pacto político, fue precisamente UPyD.
O sea que en eso no admito lecciones de ningún tipo, ¿vale? Y sobre lo que me dices, efectivamente yo creo que este modelo territorial es un modelo muy desequilibrado, porque tenemos un país muy desequilibrado. No tenemos un país equilibrado sociológicamente, demográficamente ni económicamente. Fijaos que tenemos un centro del país con muchísimo territorio y muy despoblado, muy agrario. Luego tenemos un Mediterráneo muy poblado en torno a una costa y una cornisa cantábrica también. Y tenemos un centro muy centro que es Madrid, en torno al que pivota toda esa área económica, ¿no? O sea que no tenemos un país homogéneo como puede ser Inglaterra, por ejemplo, en cuanto a población, o como puede ser Alemania. Tenemos un país descompensado geográfica y demográficamente. Y yo creo que eso siempre va a influir en el modelo territorial que vayamos a construir. Yo, efectivamente, nuestro partido ha hecho modelos teóricos equiparando pues lo que podrían ser las comunidades autónomas españolas a los Länder alemanes. En Alemania tienen 17 Länder para 80 y pico, 86 millones de ciudadanos, y ahora mismo están pensándose, hay un grupo de trabajo, el Parlamento alemán, que está estudiando la posibilidad de reducir esos 17 Länder como proyecto teórico. Y nosotros como proyecto teórico creemos que probablemente en su momento pues no fue correcta esa articulación, esas comunidades autónomas. Ahora, también reconocemos la dificultad de echar atrás la historia y de echar atrás esta composición que tenemos ahora, donde ya se han creado instituciones, donde ya se han creado élites económicas, regionales, políticas y de todo tipo, que va a ser muy difícil volver atrás. Pero hay mecanismos. Cuando yo decía antes, nosotros no tenemos ningún miedo a las palabras. Por eso nosotros creemos que vivimos en un Estado federal mal construido. Por cierto, los Estados federales son los Estados, yo creo que potencian más el patriotismo. Y este señor seguramente vive en un Estado federal de Estados Unidos, que es un Estado federal, nadie lo discute. Y no sé si hay algún país donde, digamos, el patriotismo tenga un carácter emocional y simbólico más fuerte que allí. O sea, que quiero dejar esto muy claro, ¿eh? Porque además el federalismo no es nada más que una técnica de reconducción a la unidad, de sociedades complejas y sociedades diversas. Es eso, más allá de los orígenes de cómo surgió el federalismo y demás, ¿no? Por eso ahora mismo los mayores enemigos de una construcción verdaderamente real federal de este país son los nacionalistas, no son nadie más. Ahora hay que tener muy claro qué significa el nacionalismo, y esa redefinición de competencias a mí me parece que es absolutamente central. ¿Quién va a gestionar? No es un problema de gestión, Ángeles, no es un problema de gestión. Es un problema que la sanidad, si tenemos 17 sanidades, no lo vamos a gestionar bien, por lo menos los que estamos aquí en una comunidad de 1 millón de habitantes. No vamos a gestionar bien la sanidad ni la educación, y vamos a construir, en fin, ciudadanos de su comunidad y no de España. Pero quiero decir, es muy difícil pasar de los ejercicios teóricos a los prácticos si no hay un pacto político que sustente esto, que fue el que sustentó la Constitución del 78, y que es el que nosotros seguimos reclamando, nacimos reclamando eso, defendiendo lo que nos une con nuestro cartel de campaña, que era nada más que el DNI de España, y punto, y seguimos reclamando eso. Muy bien, gracias. Sí, bueno, porque si no, le contesto brevemente. ¿Le va a contestar la última, creo que la última palabra? En ambos casos, evidentemente, hay un daño, o sea, se atenta, ¿no?, contra la nación española, y en ambos casos, desde luego, el Partido Popular, pues, no está de acuerdo. El actual proceso secesionista catalán, es claro que, evidentemente, el Partido Popular no lo comparte, más bien, no. Lo va a luchar, ¿no? En contrario. Y simplemente, sí, un poco insistir, y ahí sí también reconozco que me puede la deformación profesional, que para cambiar una norma, y eso también lo sabes tú, es un proceso de mucha paciencia, con mucha cautela y muy delicado, especialmente lo que es una norma fundamental. Por eso yo insistía en que esta, con sus deficiencias y con sus carencias, nos ha permitido llegar hasta aquí. Una nueva constitución, un cambio de constitución, requiere desde luego un pacto de Estado clarísimo, unas circunstancias idóneas para ello, y desde luego tomarlo en serio con cautela y prudencia. Y lo que sí yo entiendo que no se puede hacer es lo que ha propuesto Rubalcaba, de hacerle un rejuvenecimiento a la constitución, como si fuese un Viking, ¿no? Rejuvenecer la Constitución simplemente para dar comodidad, para dar confort, en ese caso,
a ciertas o a alguna comunidad autónoma. Eso no es un juego de niños, no podemos hacer un Estado cómodo porque sí, y en eso sí converjo contigo, que en todo caso un cambio de constitución requiere un consenso, y un consenso de todas las formaciones políticas. Y entre tanto, yo creo que también tenemos que poner en valor la constitución que hoy día tenemos. Gracias. Un poco la atención sobre la situación de crisis, la situación de crisis económica, es decir, una situación en la que hay 6 millones de parados, la tasa de desempleo es altísima, es del 25% de desempleo, las deudas acumuladas del sector privado de la economía, sobre todo el sector de la construcción, son elevadísimas, y a ello ha contribuido especialmente lo que ha sido el sistema financiero de las cajas en las comunidades autónomas, ¿no? El sistema financiero que ha estado controlado por la clase política, ¿no? Y es la clase política de las comunidades autónomas, ¿no?, la que ha contribuido, bueno, el caso de Bankia en Caja Madrid, pues es quizás el caso paradigmático, ¿no? Entonces, la cuestión que quería yo poner de manifiesto es hasta qué punto el orden político y constitucional de la nación española, este orden autonómico, no ha sido la estructura que ha confluido con el proceso histórico político durante estas últimas décadas que nos ha podido llevar a esta situación. Quiero decir que es difícil creer o considerar que las causas del endeudamiento del sector financiero hayan podido que han sido elevadísimos, sobre todo a través de las cajas que manejan los políticos, se deba o tenga razones o causas etológicas. Es decir, estas causas tienen que ser políticas, ¿no? Y entonces yo quería preguntarles a los políticos que están presentes hoy aquí, a su juicio, cuáles son estas causas. Porque yo realmente no he visto en el foro público, en televisiones, medios de comunicación, demasiada presencia acerca de esta cuestión, ¿no?, de las causas políticas de la crisis actual, que es un resultado político y por tanto debería tener causas políticas, ¿no?, como resultado político, causas políticas que terminan su proceso político. No sé si va a dar tiempo a más palabras, por favor, brevedad. Doña Ángeles de la Rosa tiene lo que dice. No, bueno, en mi caso la contestación es para decirle que yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que no estamos solo en una crisis económica, estamos en una crisis política, en una crisis institucional, de modelo de país. Y usted ha puesto un ejemplo que a mí me parece clarísimo, un ejemplo clarísimo, cuando el 50% de nuestro sistema financiero ha hecho crack, y ha hecho crack porque se ha manejado desde las comunidades autónomas con criterios absolutamente políticos y nada profesionales. Y he puesto un ejemplo de Bankia. ¿Qué le voy a decir yo si la querella de Bankia es nuestra? Tupide. O sea, ¿qué le voy a decir? Yo creo que hay una crisis política que está en la base de la crisis económica. España tiene una especificidad en esta crisis que nos afecta más que al resto de países porque tenemos un país mal construido. Un país mal construido, que no está construido para enfrentarse a esta crisis con una política económica cohesionada, eficiente, que controle el déficit. Se están haciendo algunas cosas, pero durante mucho tiempo esto se disparó absolutamente. Y el dispararse el déficit en las comunidades autónomas, en todas, gobernadas por unos partidos y gobernadas por otras, es que teníamos un sistema, un modelo territorial preparado para gastar y en ningún caso para recaudar. Yo en eso, permíteme, voy a discrepar. Es decir, creo que lo que ha hecho, y me remito un poco al debate, la Constitución es establecer un modelo de organización territorial, un modelo de Estado, que después nosotros hayamos hecho las cosas mal, si se han hecho, en los sitios que se han hecho, es harina de otro costal. Pero no echemos la culpa al modelo de Estado, al Estado autonómico en sí mismo, de que se haya gestionado mal o que se hayan cometido errores u otras cuestiones de otra naturaleza. Y también he de decir que el Partido Popular, en este caso, con la reestructuración del sector bancario, incluidas las cajas, ha establecido
actualmente una serie de mecanismos de control y de saneamiento de las entidades bancarias y cajas que lo ha hecho el gobierno del Partido Popular en este momento. Y si alguien también, evidentemente, habiendo déficit público en bastantes comunidades autónomas, también quien está establecido mecanismos de corrección del déficit público, en este momento ha sido el gobierno del Partido Popular, que se ha encontrado con un déficit público del 9%, cuando el Partido Socialista había mentido y lo establecía en un 6,3%, se ha encontrado con un 9%, y hemos adoptado la serie de medidas que hemos adoptado precisamente para poder bajar ese déficit público. Y quien, y termino, ha establecido, por eso decía yo que el tema no es tanto de modelo de Estado como de gestión, y quien ha establecido mecanismos correctores para del déficit público autonómico, exigiéndoles a cumplir ese déficit público este año y el que viene, ha sido también el gobierno partido. Ha sido la Unión Europea. Bueno, muy bien. Don Gustavo, ¿quiere aportar? Simplemente, como tenemos que terminar, subrayar a mi juicio que estos diálogos, estas conversaciones no sirven para nada, ¿sí? Realmente el diálogo no sirve para nada. Porque se da todo por supuesto, de todas ambigüedades. Y por ejemplo, cuando se habla del Estado federal, el Estado confederal, el Estado federal no se puede tratar, a mi juicio, comparar a Estados Unidos, porque son diferentes de escala con España. Son diferentes de escala. Porque el Estado federal, desde su origen y su funcionamiento, supone un imperio, como es el de Estados Unidos. Supone la guerra de algún modo. Y no el miedo a la guerra, como aquí en España. Aquí la guerra está prohibida. Aquí es la paz, la guerra está prohibida completamente. Incluso me parece que fue Bono que dijo que había que quitar la guerra de la Constitución. Pues quítala de la Constitución, vaya cosa que vas a hacer, ¿verdad? De la Constitución. Es decir, que Estados Unidos es un imperio, es el imperio, realmente, que tiene de enfrente a China principalmente y al Islam. Pero realmente es un imperio, y por eso el Estado federal funciona, porque es el amo del mundo, económicamente. Y cuando eso no se da, el Estado federal es una pura ficción. Que no cuando consiste. No lo era, también funcionaba. Porque no siempre fue el imperio. Sí, no, siempre fue, siempre. No siempre fue el imperio. Prácticamente siempre. En cuanto a la guerra de secesión, pues la doctrina de Monroe es imperialista ya, claro, es otra cuestión. Era imperialista, pero no era el imperio del mundo. Bueno, pero estaba dirigida del vale, imperio. También España lo fue. Y Francia. Quiero decir que esto de la gestión, que es muy interesante, la gestión del modelo, lo cierto es que las autonomías, pues es económicamente inviable. Y además es, a mi juicio, yo particularmente, a mí me parece totalmente ridículo, es la clonación que se ha hecho en cada autonomía del Estado. En cada autonomía se ha reproducido crónicamente lo que es la estructura del Estado general. Es decir, presidente, parlamento, leyes, tribunal de justicia, universidades, etcétera. Eso es una repetición crónica que se puede repetir indefinidamente. Eso no se puede, se repite de parte de los ayuntamientos, pero se puede seguir repitiendo en los barrios, porque ¿por qué más? Y eso está, ese es el modelo de la Constitución. El modelo de la Constitución es un modelo crónico infinito de repetición, y eso es un defecto estructural. Muchas gracias por su asistencia y les recuerdo que tienen aquí pasquines, alguien quiere vincularse a él. El tema de una persona, un voto, y el dinero está en la misma. Por ejemplo,